Profeta Elías, un mensaje liberó el ambiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De el cordero, el misterio de
harán escena para poner fin a la caída. Jugando fuerte que pregonaba a campos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo de... Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga y vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude en la lectura, pidiendo que nuestra sabiduría y el entendimiento que sea al amparo de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio, Señor, de este nuevo día, de esta nueva tarde que tú nos has permitido aún estar en existencia en este espacio llamado tiempo, Padre. Cuando tú iniciaste este programa, tú iniciaste antes de la fundación del mundo, tú iniciaste en la eternidad, Señor, cuando tú eres el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí iniciaste este programa glorioso, Padre. Te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible y en ese mundo invisible tú formaste casas celestes, Señor, como teofanías, ángeles, espíritus, para que cada uno de ellos cumplan la misión para que fueron creadas, siendo así los ángeles, para adorar al ser que los creó. Y desde allí tú te llamaste el Dios, siendo el objeto de adoración, oh Padre. De ahí hiciste, te desplegaste un poco hacia abajo y formaste el mundo invisible, Padre. El mundo invisible formaste para poder entender el mundo invisible, Señor. Y desde allí tú iniciaste con tu programa completo aquí en esta tierra, donde tú enviaste son siete fiestas, oh Padre. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y tabernáculos, oh Padre. Cada uno de ellos teniendo sus límites, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde, al reunirnos, Señor, con mucho respeto, con mucha alegría, porque sabemos de que es una palabra de que nos sacará de este espacio llamado tiempo de eternidad a donde fuimos traídos, oh Padre. Muchas gracias a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena juntamente. Te decimos gracias, Padre Eterno, por este alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Alimento que es para las águilas en este último tiempo. Gracias, Padre. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar esta nueva tarde con la lectura de este nuevo, con este mensaje que estábamos lecturando, titulado Perseverante, y vamos a concluir. Este mensaje fue predicado en Southern Gulch, California, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1962. Párrafo 124 dice, y concluimos. Está atrayendo desde aquí atrás. No oren, solo oren por mí. Ven que sea allí en la audiencia.
Nuestra oportunidad será esta noche. Se establece rápidamente. Me gusta eso. Oh, ustedes no saben cómo me siento. A propósito, ¿no han comprado todavía ustedes la fotografía de él? ¿Cuántos alguna vez han visto la fotografía de ese ángel del Señor? Ellos la tienen allá atrás, ustedes la pueden obtener. Fue tomada aquí, está en Washington DC, en el Salón de Arte Religioso, cuando el único ser sobrenatural alguna vez fotografiado una columna de fuego. Hace años, siendo un jovencito, cuando yo estaba bautizando allá en el río, aquel día era mi primer mensaje en la iglesia misionera bautista. Yo estaba bautizando a 500. Y esa tarde, en junio de 1933, en junio como el día 15, ahí vino esa columna de fuego remolineando de los cielos, en la tarde hermosa, el sol brillando y descendió. Y esa voz que sacudió a toda la región alrededor de allí dijo, como Juan el Bautista fue enviado para ser precursor de la primera venida de Cristo, tu mensaje será precursor de la segunda venida. Miren, eso empezó un avivamiento inmediatamente después de eso, y de allí se fue por toda la nación alrededor del mundo, reavivando Pentecostés, y eso es lo que ha sucedido a la segunda venida de Cristo. Párrafo 125. Y miren, los periódicos lo publicaron hasta en Canadá. Estaba en los artículos y lo demás, y se publicó en la prensa asociada. Yo le seguí diciendo a la gente, luego finalmente el ojo de la cámara le empezó a captar y ahora ellos la tienen allá atrás. Miren, ¿cuántos saben que esa columna de fuego era Jesucristo, el ángel del pacto? La congregación dice amén. Seguro, seguro. Ahora, miren, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? Yo salí de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? Yo salí de Dios y voy a Dios. Después de su muerte, sepultura y resurrección, Pablo, que era Saulo en ese entonces, iba de camino a Damasco para arrestar a alguna gente que estaba haciendo mucho ruido, gritando y causando alboroto. 126. Así que él iba camino allá y esa columna de fuego descendió ante él. La gente no la vio. Él la vio. Los que estaban con él no la vieron, pero era una columna de fuego que lo tumbó, que lo cegó y él cayó al suelo. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él salió de Dios y él regresó a Dios. Y cuando esa columna de fuego, el Espíritu estando dentro del cuerpo de un hombre llamado Jesucristo, ejecutó esos milagros. Y él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y aquí está él, el mundo científico comprueba, como George J. Lacey, el director del FBI, que examinó la fotografía. Ustedes saben, allí está lo que él escribió, su comentario que la acompañaba. Él dijo, yo he sido su crítico, señor Branham. Dijo, pero el ojo mecánico de esta cámara no captará psicología. Él dijo, la luz tocó el lente. 127. Miren, entonces si ese espíritu no da el mismo testimonio que Jesucristo da, entonces no es el mismo espíritu, pero sí lo da. Entonces es él el que está entre nosotros. ¿Lo pueden creer con todo su corazón? Oren, alguien en esta sección aquí, ore y mire en esta dirección. Crea con todo su corazón, el espíritu está aquí. Ahora, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios. Quédense quietos ahora. Estas enfermedades pasarán de uno a otro. Ustedes saben eso, solo oren. Sí, miren allí. ¿Ven ustedes esa luz por arriba de ese hombre parado allí? Ese pequeño resplandor de luz por arriba de un hombre que tiene su rostro inclinado. Él tiene problema de espalda. Él está programado para una operación de su espalda. Arturo. Póngase de pie y reciba su sanidad en el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Miren, yo les quiero preguntar algo a ustedes. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿qué tocó él? Él nunca me tocó a mí. Él está a 20 yardas de mí. Sí, Señor.
Si somos desconocidos de uno al otro, solo mueva su mano de un lado al otro, el hombre que acaba de ser tocado por Dios. Si no nos conocemos de uno al otro, mueva su mano de un lado al otro. Sí, pero Dios sí lo conoció. Párrafo 128. Al fin de la fila, donde está él allí, está una mujercita mexicana delgada. Ella está orando por su esposo que tiene una condición nerviosa. Crea, hermana, él sanará. ¿Lo cree usted? Dios le bendiga. Nosotros somos desconocidos. Solamente no dude, tenga fe. ¿Ven ustedes lo que él es? En boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Miren, miren ahí. Miren a esa mujer. Está una mujer corpulenta sentada allí. Ella tiene una úlcera sangrante en su pierna. Está en su pierna izquierda. Y ella estaba sentada allí orando. Señor Jesús, que sea yo. Si eso es correcto, levante su mano. Yo no conozco a la mujer. Ella me es desconocida. Si eso es correcto, mueva su mano de lado a lado. Si somos desconocidos, ¿cómo pudiera yo saber de lo que ella está orando? El mismo Dios que puede oír la oración puede contestar la oración. Él es Dios. Amén. 129. ¿Qué de esa mujer sentada allí con vestido verde? ¿Cree usted que yo soy su profeta de Dios? Nosotros somos desconocidas uno del otro. ¿Lo somos? Si Dios me dice cuál es su deseo, ¿lo creerá usted? Usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Si eso es correcto, levante su mano, reciba el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Solo tengan fe, no duden, crean la palabra de Dios. ¿Están ustedes listos para creer? Miren, ahí está él, ese hombre sentado aquí en esta silla de ruedas. Señor, yo creo que usted le cree. Yo sencillamente no lo puedo hacer, pero la luz estaba por arriba de usted hace unos cuantos momentos. Continúe orando. Párrafo 130. La señora sentada allí enfrente de mí, ella acaba de tener una operación, una histerectomía, perdón, completa, glándulas femeninas. No ha progresado bien, quedó mal. ¿Cree usted que Dios la puede sanar? ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Si cree usted, ¿cree usted que Dios sabe quién es usted? Si Él me permite llamarla por su nombre, señora Cole, crea usted con todo su corazón. Usted vive en la Manzana 700, al este del Valle Maple, en Glendale. Se puede ir a casa y crea y Jesucristo la sana. A propósito, esa es su madre sentada detrás de usted y ella está sufriendo. Eso la estremeció tanto de emoción de ver a su hija ser sanada. Usted tiene un tumor en su abdomen aquí. Usted está orando respecto a eso. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces usted sea sanada. Tenga fe. 131. Aquí está él por arriba de un hombre. Señor, usted morirá si se queda allí. Eso es todo. Usted tiene líquido en su pulmón. Dios le bendiga. Amén. Digamos, alabado sea el Señor. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a él todos, pues su sangre ha lavado toda. Póngase de pie. Alábenle. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Oh, denle gloria. Ahí viene él otra vez. 132. ¿Lo quieren ustedes como su Salvador? ¿Le creen ustedes? Vengan al altar ahora. Oremos. Ustedes que quieren al Espíritu Santo, vengan acá. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Esta es la hora. Créanlo. Denle gloria a él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Párrafo 133. Venga, amigo pecador, venga usted sin el Espíritu Santo. Esta es la hora para recibirlo. Aquel hombre allá con tuberculosis. Olvídelo, Señor. Dios lo sana. Gloria a él, todos. Pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores.
Oh, denle gloria a Él todos, pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré, Señor Jesús, concede esta sanidad en el nombre de Jesús. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré. Sigan viniendo, solo sigan viniendo al frente todos los que quieran en Cristo. El Espíritu Santo acaba de caer sobre un muchachito aquí. Le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Vamos a hacer. Deje que Él sea el mismo. Concédelo. Oh Dios, sánalo. Yo oro. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Perseverante. Este mensaje fue predicado en South Gate, California, Estados Unidos, el día 23 de junio del año 1962. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de alimentar con la comida especial de águilas en este último tiempo. Mensajes de nuestro profeta Elías de Apocalipsis 17 que estaba guardado para sabios entendidos y fue creído para pequeñitos que quieran aprender. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La Super Señal. Predicado también en Soulgate, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciamos con la lectura del mensaje, La Super Señal. Párrafo 1. Gracias. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vaya, eso ciertamente me hace sentir bienvenido. Muchísimas gracias, aprecio eso. Ustedes saben, algunas veces los ministros, cuando nosotros ponemos todos los esfuerzos que podemos en algo y luego vemos que son apreciados por la gente, oh, eso hace que uno se sienta tan bien. Ciertamente los aprecio. Siempre estaré orando por ustedes. Y si el Señor lo permite, regresaré otra vez. Y me gustaría regresar y ver, gracias, si Él tarda y es su voluntad, volveremos para verlos otra vez. Creo que este es mi tercer viaje aquí de todas maneras. Y así que esperamos regresar quizás cuando podamos quedarnos un poco más, conseguir los terrenos y demás para estar un poquito más de tiempo. Y les doy las gracias. Ha sido un gran placer, una de las reuniones más finas que hemos tenido en mucho, mucho tiempo. Ha habido un compañerismo tan fino, una cooperación, un amor. Esas son las cosas que unen los corazones de la gente. Es el amor de Dios. 2. Y todo lo que conozco y que me... Si yo tuviera todos los dones de Dios en un lugar enorme en el que pudiera entrar y recibir cualquier don que yo quisiera, yo aceptaría el amor por encima de cualquiera de ellos. Yo prefiero tener amor que todos los dones que Dios tiene, porque donde hay lenguas, ellas cesarán. Donde hay profecía, ella se acabará, pero cuando hay amor, eso permanece para siempre. Y yo, el amor, yo pienso que esa es la palabra más grandiosa, amor. Ella se divide en dos palabras diferentes. Hay un amor que es llamado el amor fileo. Ese es el amor natural que nosotros tenemos los unos para con los otros. Y luego hay el amor ágape, el cual proviene de Dios. Ese es un respeto piadoso y amor piadoso. Y estoy tan contento de estar aquí en este compañerismo esta tarde, en donde ambas fases del amor están operando. El compañerismo, los unos con los otros, y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo. 3. Quiero darle las gracias a ese pequeño coro. El hermano Border vino y me dijo, dijo, hermano Branham, ese no es un coro seleccionado, es simplemente gente de la campaña, diferentes personas. Ustedes deberían conseguir el nombre de uno y del otro y formar un coro. Eso estuvo muy bien. Y ciertamente me gusta su mensaje también, de que ustedes han nacido de nuevo. Estoy contento de tener compañerismo con ustedes en eso. Yo también he nacido de nuevo por medio del Espíritu, por medio del mismo Espíritu y en la misma familia. Y ustedes son mi hermano y hermana por medio de eso. Ese es el único lugar en el que puede haber compañerismo. Es bajo la sangre de Jesucristo. Cuando Dios toma una decisión, debe ser de esa manera para siempre. Y la primera decisión de Dios para que el hombre tuviera compañerismo con él mismo fue bajo la sangre, desde el huerto del Edén hasta este mismísimo momento. Ese es el único lugar que en el Antiguo Testamento hubo un solo lugar. Ese fue bajo la sangre. Jod, cuando determinadamente él se mantuvo firme en eso, sabiendo que cuando ellos lo llamaron un pecador secreto, sin embargo, él sabía que estaba bajo la sangre derramada y todo tenía que estar bien. Así que estamos contentos por eso hoy en día. 4. No sé cómo expresar mis gracias para estos hombres aquí, ustedes, hermanos. ¡Cuán amable han sido ustedes! Yo nunca he tenido un patrocinio más amable en mi vida. Ustedes han sido de lo mejor en todo. Yo estoy confiando que Dios establecerá un fuego de avivamiento en cada una de las iglesias de ustedes, que tendrán que edificar iglesias más grandes y extenderse más allá y sencillamente seguir adelante. Que los fuegos de avivamiento nunca terminen hasta que veamos a Jesús cara a cara. 5. No ha habido una sola cosa que nosotros hayamos pedido o algo así, que este grupo de hombres no haya estado allí para ayudarnos perfectamente en toda manera que ellos pudieran, sentados aquí en la plataforma, representando el mensaje. Y como ustedes saben, cada uno de nosotros pudiera tener algo pequeño aquí o allá, en lo que nosotros pudiéramos no estar de acuerdo unos con otros. Nunca se ha dicho una sola palabra al respecto. Cual sea el asunto, lo tomamos y seguimos adelante. Miren, eso es lo que ustedes llaman compañerismo. Eso es correcto. Verdadero compañerismo. Dios los bendiga, mis hermanos. La noche nunca llegará a estar muy oscura, ni la lluvia caerá tan fuerte, que yo no haría algo por ustedes. Yo oro por ustedes todo el tiempo. Ustedes oren por mí. Me estoy preparando para ir al campo misionero y a algunos lugares difíciles. Y estaré confiando en que tengo un grupo de hermanos aquí que estarán orando por mí. Y espero regresar de nuevo para estar de nuevo con ustedes pronto. En alguna ocasión cuando nos podamos quedar más tiempo y simplemente tener unos momentos donde no nos tendremos que apresurarnos y llegar corriendo y salir corriendo de esa manera. Eso pone nervioso a todos. Y la gente por la que se va a orar, eso la pone nerviosa. Justo en el momento cuando ella empieza a medio entender lo que uno le está tratando de dar a entender, en ese momento uno se tiene que ir, ¿ven? Ella no lo capta. 6. Pero permítanme decirles esto. Si he hallado gracia en sus ojos, habrá mucha, mucha gente que vino aquí que estaba enferma, que quizás no lo sepa en este momento, pero ustedes observen y dense cuenta en sus iglesias y demás, hermanos. Han habido tantas cosas que han sucedido de esa manera aquí en audiencia, que yo ni siquiera las podía decir, de tan rápido que estaban sucediendo. Y yo sencillamente no lo podía decir y pensé, bueno,
a lo menos con los dos o tres o cuatro o cinco o seis o los que hayan sido a los que les hablé, el resto lo entendería. Ha habido una fe maravillosa allá en la audiencia y una fe aquí. En todas partes ha habido una fe maravillosa. Yo aprecio eso. Siete. Y para, tengo aquí algunos de mis hermanos a los cuales aún no he visto en la reunión. Los vi allá en la iglesia de la, en la sinagoga el otro día. El hermano Fred Showman, uno de nuestros síndicos de, en la iglesia. Hermano Fred, ¿estás aquí? Ponte de pie si estás aquí. El hermano Fred Showman, allá atrás, en la parte de atrás, él y su esposa y familia. Y tengo entendido que el hermano Tom Simpson también está aquí, amigos canadienses, peregrinando con nosotros en Jeffersonville. ¿Dónde estás, hermano Tom y su familia? El hermano Tom, él también está atrás. Miren, desde aquí es un poco difícil. La luz está brillando contra ese tablero allí. No puedo ver. Ocho. El hermano Banks Wood, un hermano fino que era un testigo de Jehová, y él vino a una de las reuniones y vio cómo el Señor estaba lidiando en una mujer, o mejor dicho, una jovencita que tenía eso de, se estaba volviendo piedra en las piernas y los brazos. Ella no podía moverlos. Estaban completamente inmóviles. Y oramos por ella. El Espíritu Santo vino una noche y pronunció eso y luego le dijo, así dice el Señor, tú vas a estar bien. Y a la mañana siguiente, ella subía y bajaba tres o cuatro tramos de escalones y entró al edificio alabando a Dios al día siguiente. Miren, eso lo asombró a él. Nueve. Entonces él tenía un hijo, David, un muchachito que tenía polio con su pierna encogida debajo de él. De esa reunión me fui a Suecia, a Suiza, o mejor dicho, a Suecia, creo que fue, y Noruega. Y entonces cuando regresé, tuve una reunión allá, allá en el norte de Ohio. No recuerdo el nombre del lugar junto a los Great Lakes. Y una noche, mientras estaba hablando, había grandes multitudes de gente y vi a un muchachito con una chaqueta amarilla puesta que tenía una pierna encogida, cojeando cuando trataba de caminar. Y el Espíritu Santo se volvió hacia Banks Wood, de allá de la Grange, Kentucky, con un muchachito inválido. Y el Señor lo iba a sanar, él iba a ser sanado. Él no tuvo que esperar. En ese momento, esa pierna inválida se enderezó. Párrafo 10. El hermano Good está aquí hoy en alguna parte. Aún no lo he visto, pero sé que está aquí. Él es un vendedor de los libros. Su hijo, ese hijo con una pierna inválida, él casi tiene que fijarse bien al ponerse de pie para saber cuál pierna fue sanada. Él está casado y tiene dos niños muy finos. Él y su esposa están con nosotros hoy. David, ¿estás en alguna parte en el edificio? ¿Te pondrías de pie? Si pudiera ver, yo, es él. David, ¿sí? Allí está. Allí está un testigo del poder de Dios. David Good, un niño inválido por la polio. Y ahora está viviendo normalmente y su pierna Y está su pierna tan está tan perfecta como perfecta esa, como esa, como pudiera como pudiera estarlo. La gracia estarlo. de La gracia Dios. de Dios. Amén. Dios le Amén. bendiga, mis Dios le bendiga a mis hermanos. hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde titulado La Super Señal. Este mensaje fue predicado en Saugatie, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962 y es realmente para nosotros un privilegio de continuar conociendo estos gloriosos mensajes. Párrafo 11 dice, el hermano Wood, el hermano Van Wood y la hermana Wood, ellos son, ¿saben lo que ellos hicieron? Él es un contratista y además es uno bueno, un constructor. Él salió de una escuela de contratistas y constructores, pero cuando él hizo eso fue convertido. Yo lo bauticé.
él recibió el Espíritu Santo. Y entonces, por supuesto, su familia siendo testigos de Jehová, inmediatamente ellos lo iban a excomulgar en ese momento. Así que su hermano vino a hablar con él y quería saber dónde estaba ese predicador charlatán con el que andaba y con el que estaba enredado. Y el señor Wood vendió todo lo que tenía, alquiló sus casas y se mudó para allá y vive al lado de mi casa, de todos los lugares, justo al lado de mi casa. Y déjenme decirles, yo estoy contento que puedo decir esto acerca del hermano Wood esta tarde. Él es un cristiano de Hechos 2, un hombre genuino. Párrafo 12. Y su hermano vino para hablar con él. Y ellos eran, su padre era un lector en los Testigos de Jehová y un buen hombre. Yo nunca había visto a ninguno de su familia. Entonces su hermano vino a hablar con él y preguntándose dónde estaba ese predicador charlatán, dijo, él está allá cortando el césped en el patio. Yo entré con un sombrero viejo y roto puesto, me senté y hablé con él. Y el Espíritu Santo descendió y dijo, tú eres un hombre casado. Tú has dejado a tu esposa, tú tienes dos muchachitos. Y él volteó para mirar al hermano Wood, que está allá atrás, como diciendo, sí, tú le dijiste eso a él. Y yo dije, yo sé lo que usted dijo, pero él nunca le dijo a usted esto. Usted está saliendo con una mujer y ella tiene cabello castaño rojizo. Y hace unas noches usted estaba parado a la puerta. Alguien tocó en la puerta. Fue una buena cosa que usted no fue a contestar a la puerta después de mirar por la ventana, porque el hombre le hubiera volado la cabeza con una pistola. Eso lo logró. Luego lo bauticé y él recibió el Espíritu Santo. Luego vino la hermana, una mujer amable. Vino, ella quería saber de qué se trataba todo eso. Yo la bauticé. Ella recibió el Espíritu Santo. Luego el padre se puso todo alterado y él vino, correcto, él iba a venir y corregirme porque yo estaba completamente errado en mi doctrina. Párrafo 13. El hermano Hugo dijo, llevémonos a pescar. Y yo dije, muy bien, así que emprendimos el viaje a Kentucky para pescar. Yo iba a dejar que él hablara. Esa es la mejor manera. Ustedes saben, déjenlos que ellos empiecen a hablar de la cosa. Así que esa mañana llovió toda la noche y a la mañana siguiente cuando cruzamos el río Ohio, yo dije, bueno, miren, todos los ríos, vino una visión y yo dije, todos los ríos van a estar lodosos, no vamos a poder pescar hasta que lleguemos a ese lugar a donde vamos, como a unas 100 millas de aquí. Y entonces va a estar muy bonito y claro y vamos a pescar. La lluvia se desvió de ese lugar para que así podamos pescar. Y luego hoy no vamos a pescar nada. Párrafo 14. Y esta noche, ya oscureciéndose, el señor Bank Wood aquí va a pescar un pez pequeño, un bagre, y yo voy a pescar toda una cuerda de ellos. Ustedes van a usar la misma carnada y van a estar a mi lado, y yo voy a tener toda una cuerda de ellos. Y luego, vamos a regresar como a las 12. A la mañana siguiente vamos a salir y yo voy a pescar un pez grande en escamas, con escamas, perdón. No puedo ver qué clase es, pero va a ser un pez grande. No habrá más pesca el resto del día. Vi al señor Wood, al abuelo Wood, mirando alrededor de esa manera como diciendo, oh, sí, veremos cómo sucede eso. Así que en el camino para allá dijimos, Iván le había dicho acerca de cómo son las visiones. Y cuando salimos, el hermano Van y yo vivimos juntos, dormimos juntos, sencillamente somos hermanos. ¿Y cómo es que él había visto en el río? Y Leila estaba con él. ¿Cómo yo, pescando un pez en la tarde, yo dije, algo está a punto de suceder, va a haber una resurrección de vida? Párrafo 15. Ya la mañana siguiente estábamos pescando agallas azules para ponerlos en las cañas de pescar. Y el señor Laile, el hermano Bang, pescó uno que se tragó todo el anzuelo. Él no lo pescó lo suficiente rápido para así sacarlo del agua. Y tiró del anzuelo sacándole las entrañas y las agallas por la boca. Lo agarró el agua y dijo, pececito, disparaste tu último cartucho. Y se meneó un poquitito y se quedó allí.
y se quedó tieso, un pececito. Me imagino que es lo que ustedes llaman aquí una brema. Y flotó en el agua como por media hora y se fue flotando hasta los lirios de la laguna y demás. Párrafo 16. Y yo estaba parado allí pescando en un lado de la barca de esa manera. De repente algo descendió por esos árboles, rugiendo alrededor. Ellos lo oyeron, pero no lo vieron. Era esa luz girando alrededor allí. Dijo, ponte de pie, habla a ese pececito y él recobrará la vida. Yo llamé la atención de los hermanos. Dije, pececito, en el nombre de Jesucristo, te devuelvo la vida. Ese pececito se volteó, nadó por el río tan rápido como pudo, de esa manera. Y eso parece mítico. Pero aquí está la palabra de Dios y Dios es mi juez. Y entonces el hermano Lenny se cayó en la barca. Él dijo, eso fue por causa mía, hermano Branham. Él acababa de ser salvo y lleno con el Espíritu Santo hacía poco. Él dijo, eso fue por causa mía. Dijo, esa es toda la verdad del asunto. Dijo, porque yo dije a ese pececito, disparaste tu último cartucho. Y yo dije, no, simplemente fue su presencia. El hermano Van allá atrás se levantó y dijo, es bueno estar aquí, hagamos tres enramadas. Párrafo 17. Oh, y ese día, después de exactamente lo que le fue dicho al abuelo Wood, sucedió exactamente de la misma manera, el mismo pez, exactamente el mismo número, al siguiente día cuando partimos. Yo dije, ¿qué piensa usted, señor Wood? Él dijo, pues es muy bueno cuando un hombre puede ver los peces antes de pescarlos. Entonces le dije, ¿qué al respecto? Miren, yo lo guié a Cristo. Lo bauticé a él y a su esposa. Toda su familia ahora está bautizada en el Señor y llena con el Espíritu Santo y viviendo una vida victoriosa. Correcto. Eso es sublime gracia. Hermano Wood, ¿está usted aquí? ¿Dónde está usted, hermano Wood? Hermana Wood, ¿están ustedes en el edificio? Póngase de pie si están en el edificio. Allá, no puedo verlo. Si alguien que esté atrás lo puede ver. Oh, sí, allá en la parte de atrás. Muy bien, hermano Wood, eso está bien. Párrafo 18. Bueno, veamos. Bueno, no me queda mucho tiempo. Otros de mis amigos, del hermano Gene y Norman, un precioso hermano. ¿Cómo me gustaría contar algunas cosas que sucedieron allá? Él se mudó y se fue a Tucson. Yo estuve con él el otro día en un viaje de cacería. Desearía que el hermano Fried y ellos testificaran de las cosas, pues cuando estuvimos en ese viajecito de cacería de 3 días, sucedió más hacia el reino de Dios que lo que ustedes pudieran sacar de la historia desde el tiempo de Martín Lutero hasta este tiempo. Eso es correcto. El hermano Fried dijo, ¿qué cosa tan grandiosa es esta? Hermano Norman, ¿está usted y la hermana Norma en el edificio? ¿Dónde están? Yo quisiera que ustedes se pusieran de pie si están en el edificio. ¡Ahí está! Sí, señor, ustedes oyeron esa palabra, Over Alias. El holandés, ustedes saben. ¿Cuántos saben lo que significa Over Alias? Sobre todo, muy bien, eso es correcto. Párrafo 19. Bueno, estamos contentos de estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Me enteré hace unos momentos mientras estaba hablando afuera con Billy que todos los gastos fueron cubiertos. Gracias a todos. El Señor les bendiga. Yo siempre le digo al administrador, al señor Borde, que está aquí, en toda ocasión, que nunca presione a la gente. Si no están cubiertos los gastos, yo lo no notificaré a casa, a mi propia iglesia o a alguna otra parte. Nosotros lo pagaremos. ¿Ven? Y nosotros nunca queremos presionar, empujar, ni nada. Luego Billy me dijo que recogieran una ofrenda para mí. Gracias, Dios le bendiga. Yo no vine por ese propósito, amigos. Yo vine aquí para tratar de ayudarlos. Pero siendo que ustedes están compartiendo su sustento conmigo, yo haré todo lo que pueda por la gracia de Dios para asegurar que eso se emplee para el reino de Dios en toda manera que pueda. Yo confío que Dios les edifique a ustedes un hogar inmortal al otro lado, que nunca se desvanecerá y nunca necesitará una reparación. Hasta que nos encontremos allá en aquel lado. Recuerden que yo siempre soy su hermano, tratando de hacer todo lo que pueda por ustedes. Escríbanme.
Si puedo enviarles un pedacito de tela por lo que se oró, algo que lo que yo lo he orado, estaré contento de enviárselos. Párrafo 20, por último. Miren, cuando se trata de hacer preguntas, es mejor que les pregunten a sus pastores. Yo siempre les dejo de esa manera. Porque ustedes saben, es mejor preguntarles a los pastores. Pero si les puedo ayudar en alguna manera respecto a orar por ustedes o hacer algo por ustedes, escríbanme. No estoy tratando de conseguir sus direcciones, porque yo estoy tratando de conseguir a alguien que me ayude a contestar las cartas. Yo no tengo programas de patrocinar, nada en lo absoluto. Esos libros de allá atrás no me pertenecen. El señor Wood mismo ha comprado esos libros del hermano Gordon Lindsay y de muchos lugares, y él simplemente los trae para la gente. Nosotros no obtenemos un solo centavo de ellos, no ganamos nada. El yerno del hermano Free Soudman vende las cintas. Él las vende tan baratas que apenas las puede hacer. Eso es todo. Y así que ellos tienen cintas o en cualquier cosa en lo que les podamos ayudar, estamos aquí para hacerlo. Cualquier cosa que podamos hacer, Dios les bendiga. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Super Señal, predicado en South Gates, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, la super señal, párrafo 21. Y pido sus oraciones por mí, a donde quiera que vaya. Y si no los vuelvo a ver, miren, yo sé que si regreso de aquí a un año, hay algunos. Si yo vivo otro año y Jesús tarda, hay algunos aquí esta tarde que no estarán aquí para entonces. Ustedes partirán. Esta tal vez sea la última vez que nos veamos, pero cuando me encuentre con ustedes al otro lado, donde todos nos levantaremos en esta generación, yo todavía tendré la misma historia por la gracia de Dios. Eso es correcto. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora he sido hallado. Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Dios los ama y los bendiga. Y recuerden, cuando los vientos estén soplando fuerte y las noches estén oscuras y tormentosas y los hechiceros estén a cada lado, perdón. Y las noches estén oscuras y tormentosas y los hechiceros estén a cada lado y lo reten a uno, yo estaré recordando que tengo gente orando por mí aquí en la costa del oeste. 22. Hace demasiado calor esta tarde para predicar sobre lo que iba a hablar. Y Billy me dijo allá, dijo, papá, sería mejor para ti, dijo, tú prometiste llamar a todas esas tarjetas de oración. Dijo, sería mejor para ti si simplemente estarás allí y agradecieras a la gente y te fueras, pero yo me sentiría como un traidor a Cristo si no leyera una escritura y dijera algo. Eso es correcto. Y también vamos a orar por los enfermos, por cada tarjeta de oración. Miren, solo les pido que por favor sean tan reverentes como les sea posible y yo me apresuraré. 23. Es una cosa extraña cómo ocurrió esta reunión, cómo vino a suceder, pero el Señor permitió que sucediera. Miren, antes de abordar la palabra, abordemos al autor de la palabra, el Señor Jesús, por medio de la oración. Nuestro Padre bondadoso, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Tú eres Dios, desde la eternidad hasta eternidad, tú eres Dios. Y Señor, esta pequeña reunión aquí con estos hombres finos, tus siervos, esta gente fina allá en la audiencia que sacó de sus bolsillos para patrocinar esta reunión y pagaron de su sustento, yo te ruego, Dios, que regrese a ellos como el pan sobre las aguas. 24. Te ruego por estos ministros, por sus iglesias, por su gente. Dios, que sus iglesias pequeñas crezcan al grado que se extiendan.
y que de sus iglesias salgan poderosos evangelistas y misioneros a todo el mundo. Permítenos trabajar, Señor, pues sabemos que no nos queda mucho tiempo para trabajar. Vemos el tiempo terminándose. Estamos esperando pronto el ángel que pondrá su pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, y levantará su mano y jurará por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Dijo que en ese tiempo el misterio de Dios se consumará. Entendemos ahora, Padre, que el misterio triple de Dios ha sido dado a conocer a nosotros. Y entendemos y estamos esperando ahora esos truenos misteriosos que salieron del cielo en el libro de Apocalipsis, que fueron sellados en la parte de atrás del libro. Revélanos, oh Señor, las cosas que necesitamos para la batalla que tenemos por delante. Perdona nuestros pecados, nuestra negligencia en muchas cosas, nuestra iniquidad. Rogamos, Dios, que esta tarde tú hagas mucho más abundantemente de todo lo que pudiéramos hacer o pensar. Y Padre, no estamos aquí para ser vistos. Estas personas no están aquí para ser vistas. Hace calor. Ellos están sentados sin sus sacos puestos, los hombres. Las hermanas preciosas están sentadas allí abanicándose. Ellos están aquí porque están hambrientos. Ellos te aman. Y Señor, yo estoy aquí con una garganta irritada debido a esta niebla tóxica. Y yo estoy aquí porque yo creo que tú ordenaste que estuviéramos aquí esta tarde y mi corazón está abierto de par en par. El de ellos está abierto. Así que entra, Señor Jesús, y háblanos las cosas que tú quieres que sepamos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 26. Quiero anunciar el pequeño texto que deseo usar. Quiero llamarlo la super señal. Y anuncié el texto antes de leer mi escritura, y eso es un poco fuera de lo común. Por lo general, uno lee su escritura y luego toma su texto. Pero ustedes saben, algunas veces Dios hace cosas en maneras fuera de lo común, en ocasiones fuera de lo común. 27. En Isaías, el capítulo 7 y el versículo 14, me gustaría leer una porción de la escritura, este solo versículo, para tomar un contexto del cual he sacado este texto. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estamos viviendo en un día de lo súper. Si no es súper, no es aceptado. Todo tiene que ser súper. Es un día de lo súper. Ustedes van a la tienda y el pequeño comerciante de la esquina está fuera de negocio. Ellos tienen que ir al supermercado. Consiguen unas estampillas y pagan mucho más por ellas. Como 5 centavos por cada una, porque es un supermercado. Ellos no les pueden dar a ustedes esas estampillas, ustedes saben, pero es un supermercado. Tiene aire acondicionado. Al entrar allí, ustedes pagan por ello. 28. Luego hay los super automóviles. Tenemos que manejar por la carretera. Solía ser que ellos podían manejar. Cuando yo viajé a la costa del oeste por primera vez, tardé 16 días en un auto modelo T, pero llegué aquí. Ahora tardo como unos 4 días en un Ford, pero por supuesto, con mi primer Ford y con las carreteras en las que viajaba, yo únicamente podía manejar a 30 millas por hora. Y eso eran 15 millas en esta dirección y 15 en aquella dirección. Pero ahora tenemos super autopistas, super automóviles, super autopistas. Y estamos tratando de pensar, o sea, el mundo, que ellos tienen super gente, un superhombre. Lo tienen en la radio y en la televisión, superhombre. Ellos quieren una super raza. Hitler dijo que los alemanes eran una super raza.
Stalin pensó que Rusia era una superraza. Khrushchev piensa la misma cosa. Inglaterra dijo, mientras exista un mundo, habrá una Inglaterra, una superraza. Estados Unidos piensa que ellos son la superraza. Nosotros tenemos la inteligencia y todo. Eso es todo lo que necesitamos. Así que nosotros somos la superraza. Párrafo 29. Superraza, supercaminos, super todo, super. Tiene que ser grande, más grande que lo común. Un hombre tiene que ser, él tiene que tener una super casa. Ellos cambian cada año. Los modelos de casa de 1962 no servirán en 1963. Sus refrigeradoras tienen que ser un poquito súper, tienen que estar un poquito más avanzados. Solo ponen un poquito más adorno en ellos y los hacen a ustedes cambiar el viejo y pagar 200, $300 más y conseguirles a ustedes otro. De esa manera es. Todo es súper. Simplemente es una gran treta para hacer dinero. Yo pienso que estaríamos mejor con un caballo y una carreta. Eso es correcto. Párrafo 30. Estaba predicando el otro día que es un tiempo de explotar. Todo está explotando. La gente está explotando, acumulando mucha presión. ¿Por qué no disminuyen el paso y viven? ¿Ah? Eso es correcto. ¿Por qué andan con tanta prisa? Tenemos que tener súper reuniones en nuestras iglesias, 15 minutos. Esa es la tendencia moderna, como unos 15 minutos. Si no lo hacen así, la directiva de diáconos lo lleva a usted allá atrás y quiere saber cuál es el problema. Así que todo es súper. Todo esto son señales, señalando a una oscuridad que viene. Eso es correcto. Llegando a una edad desconocida. Estamos entrando en una edad desconocida, mística, donde lo súper va a entrar en misticismo. Ellos no saben a dónde van. Un hombre va conduciendo por la calle a 90 millas por hora, corriendo el riesgo de quebrarse el cuello y de matar a la familia de alguien más. Se detiene en una taberna, bebe 2 horas antes de irse a Antes de casa. irse a casa. ¿Qué pasa con ¿Qué él? pasa con él? Todos tienen que Todos darse tienen que prisa. darse prisa. Hay mucha Hay prisa. mucha prisa. Sería mejor Sería si tan mejor solo si tan nos solo nos tomáramos nuestro tomáramos nuestro tiempo. tiempo. Amén. Dios le Amén. bendiga a mis Dios le bendiga a hermanos. mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la super señal predicada en Shogat, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962. Párrafos 31 dice: Miren, el hombre siempre ha tratado de hacerse un memorial. Acabamos de tener algo de eso que acaba de suceder, como todos sabemos, pero es solo la idea de que el hombre quiere hacer algo para su propio logro. Él no deja las cosas como están. Él tiene que hacer algo al respecto. En nuestra región, ellos tuvieron que cortar todo el bosque, y eso permite que las tormentas pasen y destrocen todo. Y ahora, han represado el río. Eso hace una inundación, arrase y destruya las ciudades. Miren, ellos tienen tan superbombas y cosas así, al grado que tenemos por donde quiera letreros de peligro, precipitación radioactiva. Rusia ha desatado eso allá. Y de aquí a unos años el mar va a estar hirviendo. Y todos seremos matados con la precipitación radioactiva, según dicen. Párrafo 32. ¿Qué es lo que pasa con la gente de todas maneras? Está tratando de lograr algo por sí misma. Eso es su... Porque él está hecho de esa manera. Hay algo en él que hace eso. Pero él no lo logra en la manera correcta. Él está tratando de alcanzarlo por su propio logro. Adán mismo trató de hacer una superreligión sin una expiación. Adán quiso hacer una religión donde él pudiera vivir de cualquier manera que quisiera.
Se puso un delantal de una hojita de higuera, y eso era toda la verdad del asunto. Ven, Caín trató la misma cosa, en vez de traer sangre, la expiación, él trajo manzanas, peras, o lo que fueron los frutos de la tierra, tratando de hacer algo, él mismo, tratando de lograr algo. Nimrod trató de edificar una super torre, más alta que todas las torres en el mundo, para que él pudiera subir. Bueno, si Dios se enojaba con él, pues él subiría a la torre y las inundaciones pasarían debajo de él. Una super torre. Párrafo 33. Nabucodonosor edificó una super ciudad. Tenía jardines colgantes y era un lugar magnífico. Era un modelo del cielo. Allí ante el trono fluía el río Éufrates y ellos se dieron cuenta que de esa manera era el trono de Dios. El río de vida sale del trono de Dios. Tratando de lograr algo, tratando de hacerlo grande, grandioso, de modo que él pueda decir, vean lo que he hecho. Súper, eso es sencillamente está en el hombre. Nuestra propia nación, celosa de Inglaterra, no hace mucho construyó un súper barco y dijo que no podía hundirse. Pero sí se hundió el Titanic, un súper barco. Ellos dijeron, no se puede hundir. Pero se hundió de todas maneras y el poeta escribió el canto, Dios con mano poderosa muestra a este mundo que no puede permanecer. Eso es correcto. 34. Francia construyó una super línea Shakespeare. Ellos pensaron, construiremos esta línea, detrás de ella podemos tener mujeres, dinero y vino y todo lo que queremos. Y si Alemania alguna vez viene tras nosotros, la única cosa que haremos es apuntar estos cañones contra ellos y los haremos retroceder. La línea Schelfried. Pero, ¿qué sucedió? Ellos olvidaron algo. Alemania marchó por detrás y ellos no pudieron voltear los cañones. Ellos la conquistaron. Alemania se construyó una línea Maginot, una gran línea Maginot. Se fortificaron allí, pero vinieron los americanos con una bomba demoladora y la volaron, bien, tratando de lograr algo por sí mismos. 35. La iglesia ha tratado de lograr una superdenominación. Eso es correcto. A nosotros se nos ha preguntado recientemente en los periódicos, ustedes se han estado fijando, ¿por qué no todas las iglesias se unen a una sola y regresan a la madre iglesia en donde empezó, en Roma? Yo quiero que un erudito, quiero que un historiador, y tenemos aquí sentado uno de los mejores, yo quiero que un erudito, un ministro, un historiador me muestre dónde la iglesia empezó en Roma. La iglesia empezó en Jerusalén en el día de Pentecostés. Yo estoy, le creeré al Papa si él la quiere llevar de regreso a eso. Yo iré con él allá. Eso es correcto. Pero no a Roma. Yo admitiré esto. Roma es el lugar madre de toda religión de organización. Y la Biblia dice en el capítulo 17 que ella lo era y que ella tenía hijas como ella. Pero cada uno está tratando de edificar una superdenominación. Es una lástima que eso también se meta en las nuestras. Para conseguir miembros, nosotros ejercemos proselitismo y atraemos y todo lo demás para conseguir miembros, tratando de hacer una superdenominación. Y luego, cuando ellos consiguen una denominación grande, tratan de hacerle super, consiguiendo al alcalde de la ciudad. Y al juez, y a los mejores vestidos, y a los mejores educados, ustedes únicamente obtienen un montón de nadas intelectual, formal y frío. Eso es correcto. Párrafo 36. Me hace recordar, acabo de entrar la primavera. Yo observo a los pájaros construyendo sus nidos y pienso en una madre pájara. Ella puede construir su nido y pasar sobre él, poner sus huevos. Pero si esa madre pájara no ha estado con el ave macho, ellos nunca saldrán del cascarón. Esos huevos, no importa cuán bien ella los trate, cuán fiel sea ella, los cubra con sus alas, los voltee, haga todo lo que pueda y se siente allí hasta morirse de hambre. Esos huevos nunca saldrán del cascarón si ella no ha estado con el ave macho, porque ellos no son fértiles. Así sucede con nuestra religión organizada.
Mientras aceptamos a esos pecadores solo como miembros de nuestra iglesia, ustedes pueden mimarlos y hacerlos diáconos, y ellos casados 4 o 5 veces y fuman y beben y apuestan y engañan y mienten, y los pongan como diáconos en la iglesia, ustedes los pueden proteger y hacer todo lo que quieran. Pero hasta que ellos entren en contacto con el compañero Cristo Jesús, ellos son un montón de huevos podridos. La cosa entera necesita ser echada fuera del nido. Ellos nunca saldrán del cascarón. Lo que hay que hacer es vaciar el nido y empezar otra vez. Júntense con el compañero Cristo Jesús. Entonces no habrá tantas diferencias, superdenominaciones, la más grande. Nosotros pertenecemos a la tal y tal, a esta denominación. Somos la más grande entre ellas. Nosotros pertenecemos a esta. Párrafo 37. Miren, ellos les están pidiendo a ustedes que la unan, que lo traigan todo a una unidad. Llegarán a eso, lo harán. Eso es lo que la gente quiere. Algo supe, que todos digan, bueno, yo pertenezco a tal y tal iglesia. Es la más grande en el mundo, la denominación más grande. Seguro, a ellos les gusta eso, porque es súper. Todas estas cosas fallaron. El Titanic se hundió, la línea Maginton fue volada, la torre de Nimrod se derrumbó, Babilonia cayó y las denominaciones murieron. Ellos son polvo histórico. Párrafo 38. ¡Aleluya! Ellos siempre han querido una señal. Dios dijo, yo les daré una. Hermano, el relámpago zigzagueante en el cielo negro en la noche muestra que puede haber luz en el tiempo de oscuridad. Dios dijo, yo les daré una señal, no una torre pulida, no una torre eclesiástica, yo les daré una señal y será una señal eterna, una en la que ustedes no tendrán que seguir edificando sobre ella. Será una señal eterna, una super señal, una virgen concebirá, oh hermanos, todas sus grandes torres pulidas y escuelas. Y líneas, y barcos, y todo lo demás. Pero Dios dijo, yo voy a darles una señal. Y va a ser una super señal. Una señal eterna. Una señal eterna. Una virgen concebirá. Amén. ¿Qué es? Es sobrenatural. Es una super señal. No un asunto pulido. Sino una super señal. Dios manifestado en carne. El pequeño Jehová nacido en un pesebre sobre un montón de estiércol. El pequeño Jehová llorando como un bebé. El pequeño Jehová jugando en las calles. Pero era una super señal. Amén. Aunque se hable mal de ella, sin embargo, es la super señal de Dios. Una señal eterna. Párrafo 39. Él no vino con un saludo del cielo. Dios hizo descender los corredores y por los pasamanos descendieron los ejércitos de ángeles en el patio de Caifás y todos ellos tocaron bandas y los ángeles danzaron alrededor en la tierra. Él vino a un establo, a un pesebre, pero era una señal. No todos la vieron. Pero aquellos que estaban ordenados para verla, la vieron. Dios muestra sus super señales a aquellos que han nacido para verla. Ellos no la dieron. Ellos no la vieron. Miles vivieron los días de Jesús que nunca oyeron acerca de él. Decenas de millares, millones que nunca supieron nada acerca de él. Párrafo 40 por último. Él no vino como un ángel. Cuando Él descendió del cielo, Él pudo haber venido como un ángel. Él vino del cielo. Él pudo haber venido como un ángel. Él pudo haber venido como un querubín. Pero en lugar de eso, Él vino como una simiente de Abraham, un hombre. Dios mismo haciéndose hombre para poder morir. Él no podía morir en espíritu. Él tenía que llegar a ser carne para así poder morir. Pero era una super señal, una gran señal. Él vino para ser la simiente de Abraham, para que él pudiera demostrar una super raza. Miren, Abraham tuvo una simiente natural. Luego él tuvo una super simiente. Recuerden que Dios también está lleno de super. Y Abraham tuvo una super simiente. Y Jesús vino para que él pudiera redimir la super simiente de la raza de Abraham. Dios se aseguró en hacerlo. Una raza con señales sobrenaturales de un Cristo sobrenatural. Amén. Gloria a Dios.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Super Señal, servicio realizado en Shoguts, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuando con la lectura Continuando del con la lectura. mensaje, la super señal. Párrafo 41. Después de 2000 años de dura prueba, con todas sus bombas demoledoras y masas de hielo y todo lo demás, ellos, sus periodos de congelación y sus denominaciones, nunca han podido congelar, detener ni destruir la super señal de Dios. Él está vivo hoy en día, después de 2000 años. Es la super señal de Dios. Ustedes pudieran derrumbar una torre. Ustedes pudieran inundar una ciudad. Ustedes pudieran hundir un barco. Pero ustedes no pueden hundir la super señal eterna de Dios. Es una señal eterna. La resurrección de Cristo no podía ser destruida. Esa gran super señal que Dios nos dio. Nos fijamos en el Antiguo Testamento que la simiente de Abraham, de acuerdo a Génesis 22, 16 y 17, la simiente de Abraham iba a poseer las puertas de sus enemigos. Dios prometió eso en el monte, cuando Abraham llamó su nombre Jehová Jireh. El Señor se proveerá de un sacrificio. Dios lo concederá. Quiero preguntarles algo. ¿De dónde salió ese cordero? Abraham estaba a 3 días de viaje. Cualquier caminante común puede caminar, 25 millas al día. Él estaba a 3 días de viaje de la civilización. Allá en la cima de una montaña donde se encuentran las bestias salvajes, sin agua, sin nada para comer. Y allí en la cima de la montaña, y ofreció. Empezó a ofrecer su propio hijo en una comisión de parte de Dios. Y cuando se disponía a quitarle la vida al muchacho, un carnero baló detrás de él. ¿De dónde salió ese carnero? Miren, no era una visión. Él lo mató. La sangre salió de él. No era una visión, era un carnero. Y Abraham lo llamó Jehová Jireh. El Señor puede proveer para sí mismo un sacrificio. Amén. Una super señal sobrenatural. Y toda la simiente natural de Abraham, por medio de Isaac, poseyó toda puerta del enemigo a la que ellos llegaban. Eso es exactamente correcto. 43. Yo tengo toda una línea de ellos escrita aquí, que nos tomaría toda la tarde para terminar. ¿Qué si primero hablamos solo por un momento acerca de los jóvenes hebreos cuando ellos entraron en el horno ardiente? Miren, ellos no tenían ninguna seguridad, sino únicamente que ellos eran simiente de Abraham. Dios no les dijo nada. Y Dios nunca les dijo, miren, vayan allá y entren en el fuego y yo estaré a su lado. Pero ellos eran simiente de Abraham y sabían que tenían los derechos. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a retractarnos de la palabra de Dios. Dios nos dijo que no nos inclináramos ante ídolos y Él es capaz de librarnos. Si Él nos libra, no vamos a inclinarnos ante tu ídolo. Y ellos poseyeron la puerta del horno de Babilonia, la puerta del fuego. Ellos la poseyeron. Amén. 44. Daniel poseyó esa puerta. El enemigo que era el león. Moisés poseyó la del Mar Rojo. Y poseyó la del enemigo en Egipto. ¿Por qué?
porque él era la simiente de Abraham. Sangar, un hombrecito, uno de los jueces de Israel. Se escribió un solo versículo de él en la Biblia. Un día él estaba parado a la puerta de su granero y los filisteos venían y se comían toda su comida. Ellos trabajaban duro todo el verano y luego llevaban sus cosechas al granero y luego venían los filisteos y se las quitaban. Un día él quizás recogió todo su alimento. Miró a su pequeña esposa parada allí y ella estaba delgada y sus hijos con rostros pálidos. Miró a los pobres pequeñitos. ¿Cómo es que ellos estaban en una condición anémica por la desnutrición o algo así? Y miró cómo ellos lo miraban. Y él dijo, bueno, quizás este invierno podamos tener algo para comer. Quizás pueda vender un poco de trigo y comprar un vestido para las niñitas y unos zapatos para el niñito. 45. Y entonces él oyó algo que venía por el camino. Ahí venían 1000 filisteos armados con lanzas, las espadas colgándoles en el costado, hombres entrenados. Trum, trum. Ellos venían por el camino. El pequeño Sangar se paró allí. ¿Qué podía él hacer? Él era un campesino, no era un soldado y no tenía nada con qué pelear. Él miró y puesta ahí en el rincón estaba una aguijada de buey. Y ustedes saben lo que es eso. Cualquiera de ustedes kentuckianos deberían saber. Cuando ustedes están arando, es una vara con la que ustedes pinchan al buey para que ande. Entonces él. Había una aguijada de buey puesta allí, en el rincón, y él miró eso. Probablemente tenía un pedacito de bronce en un extremo, con la que le quitaban la tierra al arado y pinchaban al buey para que anduviera mientras iba arando. Y allí estaba eso puesto en el rincón. Él se paró allí y miró que venían por el camino. 46. Él no tenía entrenamiento. El tiempo para ir y entrenarse, cómo pelear en duelos, ustedes saben, y cómo usar su aguijada de buey o una espada. Pero yo creo que él recordó una cosa, que él era un israelita circuncidado. Él era una simiente de Abraham. Él tenía derecho a la promesa de que él poseería la puerta de cualquier enemigo. Amén. Fue para ambos lados. Él le dijo a Rebeca la misma cosa y a Abraham la misma cosa. Ahí estaba él, la simiente de esa pareja, y él tenía derecho a ello, pues él estaba circuncidado. Él era un israelita. Él era una simiente de Abraham. Él tenía la promesa de Dios de que podía poseer cualquier puerta de cualquier enemigo. Aleluya. El Espíritu de Dios vino sobre él y él tomó esa aguijada de buey y mató a esos 1000 filisteos. Sí, ¿por qué? Porque él tenía una super fuerza. Sansón tenía una super fuerza porque el super espíritu venía sobre él. Esa es la razón que la aguijada no se quebró. Esa es la razón que la quijada no se quebró de la que estábamos hablando anoche. Era una súper. Eso es exactamente correcto. Todos esos fueron simiente natural de Abraham. Pero vino una simiente real de Abraham. Miren, Abraham recibió a Isaac como uno ya casi muerto por medio de su esposa, por medio sexual. Miren, ese era uno que estaba ya casi muerto. Ese era la simiente natural. Pero eso estaba apuntando hacia la super simiente que iba a venir, la que ni siquiera tendría un padre terrenal y ni tampoco tuvo una madre terrenal. Eso tocó a alguien. Muy bien, amigo católico.
Si usted la llama a ella la Madre de Dios, yo quiero que usted me muestre una sola escritura donde dice que ella era la Madre de Dios. ¿Cómo pudiera Dios tener una madre? Entonces, ¿quién era el padre? María no era sino una incubadora. Eso es todo. Jesús nunca en alguna ocasión la llamó madre. Él la llamó mujer. Porque él era Dios y él no la podía llamar madre. ¿Correcto? Estos dogmas y tradiciones han matado a la gente. La llamó mujer. Un día ellos dijeron, tu madre te está esperando. Él miró a sus discípulos y dijo, ¿quién es mi madre? Los que hacen la voluntad de mi padre. Ella solo era una mujer que Dios usó, no la madre de Dios. Dios mío, no, eso es sacrílego, aún pensar tal cosa. 48, miren. Vino esta súper simiente. Algunos de ellos dijeron, bueno, miren, esperen un momento. El germen, por supuesto, viene del sexo femenino. Eso fue creado por Dios, pero el óvulo en la mujer fue su cuerpo. Fue. ¿Piensan ustedes eso que eso sería de la mujer? Si así fue, miren lo que ustedes ponen a Jehová haciendo. Ese óvulo no puede estar allí sin que haya habido una sensación. Tuvo que haber habido algo que sucedió. Y miren dónde ustedes ponen a Jehová envuelto en sexo. Dios creó el ser completo de Cristo en la matriz de María. Y ella simplemente era una mujer, una incubadora que dio a luz a ese hijo. No era ni una parte de ella. Miren, ella simplemente fue una mujer que Dios usó. 49, miren, vino la simiente real y la simiente real tuvo que morir por todos nosotros. Miren, cada una de estas simientes de Abraham, en lo natural, poseyó cada una de sus puertas. ¿Cómo pudiéramos hablar de ellos y nombrarlos aquí por de docenas? ¿De cuántas puertas del enemigo? ¿De cuántas puertas de enemigos ellos poseyeron? Pero finalmente todos esos grandes guerreros tuvieron que morir. Pero vino la simiente real. Amén. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él poseyó la puerta de la enfermedad. La conquistó. Amén. Él poseyó la puerta de todo enemigo que vino ante él y la conquistó. Y él murió, sí, pero resucitó. Y él poseyó las llaves del reino de Dios, las del infierno, de la muerte y del sepulcro. Él conquistó todo. Él era la super simiente, la super promesa. Recuerden, es una señal eterna. Él resucitó de entre los muertos. Él no está muerto. 50. En México, hace unas noches, yo les estaba contando a ustedes de la mujercita que, la damita católica que tenía a su bebé que fue resucitado de entre los muertos. Los periódicos me entrevistaron al día siguiente y ellos estaban diciendo, señor Branham, usted no es un, usted es uno que no es católico, ¿no es así? Yo dije, no, señor, yo soy un protestante. Él dijo, ¿protesta usted contra la iglesia? Yo dije, sí, no contra la gente, sino contra la iglesia, contra el sistema. Yo nunca, Dios murió por la gente, eso es verdad. Pero yo no condeno a la gente. Es el sistema que gobierna sobre ellos. Ese es el sistema que yo condeno. Él dijo, entonces, ¿no es que usted no es católico? Usted es un protestante. Yo dije, sí. ¿A qué denominación pertenece usted?
Yo dije, yo estaría tan mal como estaba antes. A ninguna. A ninguna. Le dije, Le yo nací dije, yo dentro del nací reino de dentro del Dios. reino de Eso es Dios. correcto. Y Correcto. entonces Y él entonces dijo, él ¿cuál dijo, es su... ¿cuál es su... ¿Cree usted ¿Cree que usted nuestros que santos nuestros también santos pudieran también pudieran resucitar a los resucitar a los muertos? muertos? Amén. Dios Amén. le bendiga a mis Dios le bendiga a hermanos. mis hermanos. Amén, hermana Amén. Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado La Super Señal, predicado en South Gate, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962. Párrafo 51 dice, y yo dije, yo me... Recuerden mis antepasados, yo soy un irlandés. Mis antepasados fueron católicos. Yo dije, yo sé que uno no podía ser un santo hasta que estuviera muerto, según lo que ellos dijeron. Y él dijo, bueno, uno no puede ser un santo hasta que esté muerto. Y yo dije, entonces Pablo no era un santo cuando él predicó. Entonces Pablo no era un santo cuando él predicó. Pedro, Santiago, Juan, el resto de ellos no eran santos hasta que murieron, hasta que fueron canonizados, perdón, por alguna iglesia romana. No me diga eso. Él dijo, ¿cuál es su opinión de la iglesia católica? Yo dije, lamento que me haya preguntado eso. Y él dijo, yo dije, tengo que responder. Él dijo, me gustaría oírlo. Yo dije, sin ofenderlo a usted, pero yo pienso que es la forma más elevada de espiritismo que hay. Y él dijo, ¿de dónde sacó eso? Yo dije, todo lo que intercede con los muertos es espiritismo. Bueno, él dijo, ¿de dónde saca eso? Yo dije, todos esos dioses y diosas y todo lo demás a los que ustedes les rezan están muertos. Y él dijo, bueno, señor Branham, dijo, usted adora a Cristo y él murió. 52. Yo dije, pero él resucitó al tercer día y está vivo hoy. Él está vivo por los siglos de los siglos. Él es la super señal. Pues él está. Ustedes no pueden matarlo, no pueden darle muerte. Él resucitó y vive por los siglos de los siglos. Él mismo ayer y hoy por los siglos. Dios nos dio una super señal, una señal de la palabra en los últimos días de que él todavía vive. Él está. Él está vivo, ¿qué? Hoy en día, para él mismo manifestarse a la super simiente de Abraham. Amén. Recuerden, la iglesia gentil es una parte de la super simiente de Abraham porque ellos están muertos en Cristo y llegaron a ser herederos de la salvación por medio de Cristo. Y Cristo es la simiente de Abraham. Nosotros tenemos la misma fe que Abraham tuvo cuando Dios le decía algo a Abraham. Ninguna denominación ni nada más se lo podía quitarle él. Él llamó las cosas que no eran como si fuesen. Y cualquier super simiente de Abraham cree la misma cosa, que la palabra de Dios es verdad, sin importar qué más suceda. Y yo sé que eso suena rudo, pero así es la verdad. Sí, Señor. Párrafo 53. Isaac era la simiente natural. Ciertamente que sí. Cristo es la super simiente, la segunda simiente fue Cristo y nosotros nacimos por medio de Cristo, lo cual nos hace la super simiente con Cristo para Dios. Miren, nosotros somos la super simiente, no una organización ni una denominación, es una super simiente. Dios siempre muestra sus señales, sus super señales, super cosas a la gente. Y Él es, a través de los años, Él siempre ha mostrado sus señales por medio de sus profetas. Dios siempre hace que los profetas sean su señal. Quiero que presten atención ahora porque no tengo sino como unos 5 minutos más. Fíjense, Dios muestra sus señales y cada vez que un profeta se levanta en la escena siempre es una señal. Por lo general, una señal del juicio venidero cuando Dios levanta a un profeta. Párrafo 54. Cuando Dios levantó a Noé, fue una señal de que esa edad intelectual había llegado a su fin. Y Noé predicó que venían los juicios de Dios. Y fue rechazado y se burlaron y se rieron de él. Pero Noé entró al arca y Dios condenó a esos que se rieron de él. Noé fue una señal del juicio venidero, la señal de Dios para la tierra. Moisés fue una señal para Egipto de que Egipto había llegado a su fin.
Dios los ahogó en el Mar Rojo, los que habían quedado de las plagas. Jeremías fue una señal para Israel de que iba a ir a Babilonia. Daniel también fue una señal. Párrafo 55. Cuando el Bautista fue una señal, después de 400 años sin tener profetas, Juan el Bautista fue una señal de la venida del Mesías. Juan lo anunció, que él vendría. Y luego cuando, ¿qué sucedió? La raza judía fue cortada del árbol de salvación y Juan fue el anuncio de la venida del juicio. Dios siempre usa profetas como sus señales. Miren, no se olviden de eso. Cuando ustedes vean venir a un profeta en la edad, ya yo creo que nos ha sido prometido uno y lo estoy esperando. En Malaquías 4 dice, párrafo 56, miren, yo sé que ustedes me van a recordar lo que Jesús dijo al respecto. Si lo pueden recibir, este es el Elías que había de venir en esa bienaventuranza olvidada en Mateo 11:6. Cuando los discípulos de Juan, después que Juan, que era un hombre del bosque, que vivía en el bosque como Elías, uno que odiaba a las mujeres como Elías condenó a esas mujeres tan duro como él pudo por la manera que ellas estaban viniendo. ¿Y qué hizo Juan? La misma cosa. No te es lícito tenerla, esas mujeres inmorales. La naturaleza de ese profeta, él amaba el bosque y se quedaba en el bosque. Salía sin temor. Él estaba en contra de las organizaciones. Dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No penséis, nosotros tenemos a este por nuestro, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él no andaba con rodeos. Párrafo 57. Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver? ¿Una cañada? Perdón, ¿una caña sacudida por el viento? No, así, Juan. No, miren, cuando esos discípulos se fueron, él dijo, ¿qué salisteis a ver? Él dijo, si podéis recibirlo, este es de quien se habló. Yo envío mi mensajero delante de mi faz. Ese es Malaquías 3, no Malaquías 4. Pues si eso, Juan, en aquel tiempo, entonces las escrituras no fueron cumplidas y nos engañaron, porque antes que viniera ese gran día del Señor, él iba a enviar a Elías. Y ese gran día del Señor va a quemar toda la tierra y los justos caminarán en el milenio sobre las cenizas de los malos. Ese no pudiera haber sido Juan. Ese no pudiera haber sido Elías. 58. Ahora fíjense, la escritura estrictamente se interpreta por sí misma. Fíjense, y él hará volver su primera venida, los corazones de los padres a los hijos, tomando los antiguos padres patriarcas y volver la fe de ellos a esta nueva fe de los hijos de que Jesús era, viniendo delante de él. Yo vengo delante de Jesús, la venida del Mesías, volviendo sus corazones a esto, apartándolos de la ley para traerlos a esto. Y en su segunda venida, él volverá los corazones de los hijos nuevamente a los padres originales de Pentecostés. Eso trae a cumplimiento la profecía de Joel, que dice, yo restauraré todos los daños que se han comido la oruga, el revoltón y lo demás. Párrafo 59. En el huerto del Edén había dos árboles, una mujer y un hombre. Todos los que viven por medio de esa mujer mueren. Ella es un árbol de muerte, siendo que ustedes nacieron de una mujer, ustedes mueren. Cuando ustedes nacen de un hombre, Cristo Jesús, ustedes viven. Fíjense, entonces la novia de Adán fue mancillada antes que él llegara a ella. Cuando Jesús vino, él era ese árbol de vida. Yo soy el pan de vida, el árbol de vida que descendió del cielo de Dios. Si un hombre come esto, él nunca morirá. Entonces cuando él se fue, él compró un árbol novia y ese árbol fue establecido y puesto en las raíces de la tierra en el día de Pentecostés. Su doctrina y todo sucedió ahí mismo en el principio. Todo lo que ella necesitaba le fue dado ahí mismo. Ella creció y creció como por unos 300 años. Párrafo 60.
Y luego el saltón y las orugas empezaron a comérsela, hasta que chuparon la vida de ella y pasó como por unos 1000 años de la edad del oscurantismo. ¿Qué hizo ese saltón? ¿Qué hizo la oruga? Es el mismo insecto en una etapa distinta. ¿Qué sucedió? Pero primero fueron los nicolaitas. Significa Nico, significa conquistar el laico, sacar todo el Espíritu Santo del laicado y ponerlo en un solo hombre, un obispo, un papa o en alguien así. Los dignatarios lo quieren de esa manera para que él pudiera ser el que lleve el pecado por todos ellos. Nosotros tenemos uno que solo se lleva el pecado, ese es Cristo. Pero eso es lo que ellos quieren. Nicolaita. Nico significa conquistar. Laicado es la iglesia, sacar todo el Espíritu Santo. Ellos no son santos. Solo es un solo hombre santo. Es la idea del conseguir dinero en la iglesia por medio de las confesiones. Alguien dijo el otro día, ¿cree usted en el purgatorio? Yo dije, sí, señor. Dije, no la clase como cuando usted lo paga a un sacerdote para que ore por usted. Yo creo que Dios purga nuestras almas ahora mismo y nosotros pasamos por un tiempo de limpieza, de purgar la escoria. Seguro que sí. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la super señal, predicado en Sougatti, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Amén. Mensaje Mensaje. La Super Señal, párrafo 61. Fíjense, miren, ellos sacaron todo el Espíritu Santo de la iglesia y lo hicieron un hombre santo. Pusieron la solemnidad de la iglesia en un hombre santo. La conquistaron. Eso fue así por esa gran denominación de catolicismo, gobernó la tierra por cientos y cientos de años. Allí vino un reformador, Lutero, y tan pronto como Lutero murió, ellos la organizaron y la vid se secó y el labrador la podó. Aquí llegó. Está muerta. Muéstrenme dónde alguna vez se levantó después del avivamiento de Lutero. Ella murió. Luego vino, después de eso, Juan Wesley, la siguiente etapa del árbol, un gran hombre de Dios que predicó santificación. ¿Qué sucedió? Tan pronto como Wesley y Asbury y los demás murieron, ellos se organizaron y formaron una iglesia de ellos. Y Dios, el esposo, podó las ramas. Y ella murió. Díganme, ¿dónde ellos alguna vez tuvieron otro avivamiento? 62. Luego vinieron los pentecostales con la restauración de los dones. ¿Qué sucedió? El poder de Dios fue derramado otra vez, el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron ellos? Lo organizaron otra vez. Empezaron a separar la hermandad. ¿Y qué sucedió? Dios sencillamente lo cortó. Eso es correcto. Oh, pero Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor. Esa semilla, ¿dónde está la vida de ella? Justo en el centro de un árbol pasa la línea de vida. No en esas ramas que se están cayendo de esa manera. La vida está justo en el centro del árbol. Dios prometió que no importa cuánto se le suban los chupadores, como las orugas que se lo están comiendo y chupando y cosas así, pero yo restauraré, dice el Señor. Amén. 63. Pues ese árbol esté llegando a la copa, tan cierto como yo estoy parado aquí, cuando el pueblo de Dios se una. Esas diferencias de denominaciones y ellos vengan a la vida de Dios, habrá un derramamiento del Espíritu Santo que traerá el fruto del Espíritu de nuevo dentro de la iglesia otra vez. Será una súper señal. Miren, no importa
Si ustedes son metodistas, eso está bien. Bautista, presbiterianos, no importa a qué iglesia ustedes pertenezcan, eso no tiene nada que ver con ello. Si ustedes simplemente están dependiendo de eso, van a morir. Ustedes van a ser podados como una rama muerta, mientras que el árbol sigue creciendo. Recuerden que el fruto se encuentra en la copa del árbol. Allí es donde el sol le pega. 64. Ahora miren, la cosa de ello es cuando nosotros mismos nos podamos unir en un solo corazón, estar unánimes en un lugar, en un solo Dios, en una salvación, en un solo Espíritu Santo, en una bendición, aleluya. Entonces ustedes van a ver la super señal. Cuando la gente deje de mezclar la receta que Dios escribió, cuando la gente deje de mezclar la Biblia y regrese y crea la palabra y la ponga por obra y se quede allí, no para tener sensaciones, sino hasta que la palabra misma sea vivificada y traída a vida y ellos vean las verdaderas señales bíblicas del último día. La super señal, el mismo Mesías que una vez vivió. Un día de estos vendrá un profeta predicando la palabra original de Dios. Amén. Ustedes hablan de mí porque les digo acerca de cortarse su cabello o cosas así. Esperen hasta que él venga a ustedes. Esperen hasta que lo escuchen a él. Ustedes piensan que yo soy duro con la organización. Esperen hasta que él aparezca. Él restaurará todos los años que la oruga comió. Será un mensaje que saldrá. Alguna gente dice, bueno, es una organización. Muéstreme una sola ocasión en la que Dios alguna vez lidió de alguna otra manera que no fuera con una sola persona. Él nunca. Ni siquiera tuvo dos profetas al mismo tiempo. Siempre fue un individuo. Los hombres tienen diferentes ideas. Unan eso y ustedes tienen un enredo. Dios tiene un solo hombre con el que él obra. Hubo un Elías, luego un Eliseo, luego un Juan, hasta llegar a Jesús y los demás. Y así sucesivamente, amén. 65. Hubo un Lutero, un Wesley y los demás, y así sucesivamente. En este último día tiene que venir una restauración de la iglesia. Ese árbol novia que fue comido allá en el pasado por los revoltones y las orugas y toda clase de insectos que se comieron todo el amor fraternal y los frutos. Tiene que venir otra vez una iglesia donde esas barreras serán rotas y el Espíritu Santo tendrá la preeminencia entre la gente. Cuando eso suceda, ustedes verán las mismas señales y prodigios que sucedieron allá en el pasado, en aquellos días. Amén. Estamos esperando la super señal. Amén. 66. Miren, esa super señal fue un niño nacido de virgen que iba a durar para siempre. Una señal eterna. Y ese niño no está muerto. Ellos lo mataron. Él murió. Seguro que sí. El aguijón de la muerte lo mató. Pero Dios lo levantó otra vez. Amén. Y aquí está él, después de 2000 años de todas las dificultades y los saltones y las orugas comiendo de él. Todavía hay un remanente de pueblo que cree a Dios y guarda su palabra. Amén. Habrá una novia, tan cierto como estoy parado en este púlpito. Habrá una novia que está lavada en la sangre de ese cordero. Amén. Y ese cordero estará viviendo entre ellos, mostrando super señales de su resurrección después de 2000 años.
la misma cosa que él hizo cuando estuvo aquí, tierra. Yo creo eso, amén. 67. La gente quiere super señales. Dice, bueno, déjenme decirles, nosotros tenemos una super señal. El año pasado añadimos 5.000 personas a nuestra organización. Esa es una gran señal, pero esa no fue la super señal de Dios, ¿no? El comunismo añadió mucho más que eso. A propósito, vale más que lo diga, está en mi corazón. ¿Por qué le temen ustedes al comunismo? Dicen, el comunismo va a gobernar el mundo. Ustedes no conocen la Biblia. Muéstrenme un solo lugar donde diga que el comunismo gobernará al mundo. La Biblia dice que el romanismo gobernará al mundo, no el comunismo. Oh, el comunismo es simplemente un títere en las manos de Dios, jugando un papel para perseguirlos a todos ellos y hacer que sus palabras se cumplan. Amén. Igual que cuando él dijo, ¿a quién podemos conseguir para engañar a Acat y enviarlo allá? Para hacer que la profecía de Elías se cumpla. El comunismo no va a gobernar el mundo. ¿Ven ustedes? Daniel vio esa visión. Cada uno de esos reinos sucedió al otro hasta el fin y nunca resultó en comunismo. Se terminó con esa fuerza de Roma en los pies. Correcto. El romanismo va a gobernar al mundo, no el comunismo. No se preocupen por eso. Eso no me preocupa a mí en lo más mínimo. 68. La cosa por la que me preocupo es conseguir que mi gente y sus santos preciosos de Dios que están allá en alguna parte, conseguir que miren hacia arriba en esa dirección, quitando su mente de las cosas del mundo, recibiendo la verdadera experiencia, esa súper señal dentro de ustedes de que hayan pasado de muerte a vida y todas las cosas llegan a ser nuevas. Fe en Dios, grandes señales y prodigios acompañándolos, la luz del atardecer, aleluya, habrá luz en el atardecer, eso es correcto, una super señal. 69. El sol mismo saldrá en el atardecer, el SOL saldrá y el HIJO sale, sale en su aparición en el atardecer. ¿Para qué? Para madurar los frutos del árbol del atardecer. Él dijo que restauraría ese árbol. Había sido cortado hasta llegar a ser un tronco por toda clase de credos y dogmas y todo. Pero yo restauraré, dice el Señor, yo lo voy a restaurar. Y será una súper señal en ese árbol. Porque Dios no tiene otra señal. Yo les voy a dar una señal eterna. Amén, amén. Miren, ¿qué clase de obras hizo esa señal cuando él estuvo aquí en la tierra? Miren lo que él hizo ayer. Entonces él tiene que hacer lo mismo hoy en día, porque es una señal eterna. Aunque se hable mal de ella, todavía es la señal de Dios. Habrá luz en el atardecer. Estamos en ese día, amigos. Estamos en el tiempo del atardecer. No se olviden de eso. 70. Satanás ha cegado los ojos de la gente. Él se ha metido en las iglesias y ha hecho un enredo de ellas. Gente piadosa, preciosa. Ayer estaba sentado en una cafetería, o mejor dicho, en un buen restaurante en Los Ángeles, donde me llevaron algunas personas preciosas. Y allí había hombres de negocio
había episcopales y de lo demás, sentados allí llenos con el Espíritu Santo. ¿Qué es? Ellos habían visto la luz. Tan pronto Tan esa pronto luz esa destelló luz sobre destelló ellos, sobre ellos eran ellos eran simiente. Sus simiente. nombres Sus fueron nombres puestos fueron en el libro de puestos la en el vida libro del de la vida Cordero del Cordero antes de la antes de fundación la del fundación mundo, del mundo, cuando esa cuando luz de esa Dios luz de los Dios tocó. los tocó. Amén. Dios le Amén. bendiga a mis Dios le hermanos. bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La Super Señal, servicio realizado en Soundgate, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962. Párrafo 71 dice: Un hombre dijo, yo pensé que ellos estaban hipnotizando a esa gente. Él estuvo en la reunión de Phoenix, dijo, pero cuando vi que el hipnotismo no puede ir hasta lo profundo y discernir los pensamientos de un hombre, yo vi que el hipnotismo no puede hacer esas cosas. Yo me uní a ellos. Ellos no son eruditos. Él dijo, ellos no son gente educada. Ellos son tan humildes como pueden ser. Simplemente abren su corazón. Él dijo, ese es Dios y yo lo quiero. Y empezó a hablar en lenguas de sí mismo. Amén. Habrá luz en el atardecer. La super señal se mostrará por todo allí. La luz del atardecer. Recuerden, el mismo sol que da luz al atardecer es el mismo sol que da luz en la mañana. No es una clase de luz diferente, es la misma luz. ¿Lo entienden? 72. Dios dijo, yo les voy a dar una señal eterna y va a ser un hijo. Y ese hijo, cuando él brilló sobre la gente del oriente, ahora él está brillando sobre la gente del oeste. Miren, ustedes no pueden ir más lejos. El sol viaja de este al oeste como la civilización ha viajado. Nosotros estamos en la costa del oeste, en la costa oeste. Si seguimos más adelante, regresaremos otra vez al este. Estamos en el tiempo del fin. El Cristo precioso, el Dios de la eternidad, está brillando sobre nosotros, dándose a conocer dentro de nosotros por medio de qué. Representando su palabra en la plenitud y en la palabra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La super señal. La super señal. Estamos recibiendo una super señal. Hemos tenido señales denominacionales, hemos tenido señales de credos, señales de dogmas y lo demás. Pero ahora estamos recibiendo la super señal. El Hijo de Dios manifestado dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, lo cual es Dios dentro de ustedes, Dios obrando en carne humana. Esa es la simiente de Abraham. 73. Fíjense, al final, justo antes que Abraham se separara de Lot y que Sodoma fuera quemada, Dios descendió en la forma de un hombre y comió. Un ministro me dijo no hace mucho, dijo, hermano Branham, mire usted, es muy sensato para eso. Yo dije, no, no lo soy, yo no soy muy sensato. Dije, eso solo demuestra que tengo mi mente cabal. Él dijo, ¿cree usted que ese era Dios? Yo dije, Abraham lo llamó Dios. Dije, él dijo, comiendo esa carne y comiendo ese pan y cosas así. Y yo dije, sí, dije, usted se olvida de cuán grande es Dios. 74. Yo creo que esos eran dos ángeles. Miren, ven, nosotros únicamente estamos hechos de 16 elementos de la tierra. Esos son ustedes, saben, calcio, potasio, petróleo, luz cósmica y lo demás. Dios simplemente se agachó y cogió un puñado de esas cosas e hizo. Dijo: Entra aquí, Gabriel. Vamos a ir allá. E hizo uno para sí mismo. Eso es correcto. Oh, yo estoy tan contento de conocerlo a él de esa manera, aunque no puedo ni siquiera una sola pizca de mí en la tierra, pero mi Dios, quien prometió resucitarme en los últimos días, puede hablar y la luz cósmica y las cosas vendrán a existencia si únicamente mi nombre está en su libro. Amén. Escrito allí por la sangre del Cordero, una super señal. Párrafo 75. ¿No están contentos ustedes? ¿No lo aman ustedes con todo su corazón? Él es tan bueno. Yo le amo con todo lo que está dentro de mí. Que Dios sea manifestado. Amén. Yo creo que Él está aquí. Amén. Algo acaba de suceder en este momento. Vi algo suceder. Amén.
Él siempre respalda a su palabra, si es que está correcto, una súper señal. Observen esto, allí mismo hay alguien allí del otro lado del mar. Intérprete para él, intérprete para él. Usted es de Dinamarca, usted está sufriendo, su problema está en sus nervios, en sus músculos. Dígale que se olvide de ello, que regrese allá y sea sano. La super señal. ¿Lo creen ustedes? Una super señal. 76. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen? Tengan fe en Dios. No duden. Allí está sentado un hombre listo para tener una operación. Tiene un tumor, señor Harrison. Si usted cree con todo su corazón, no tendrá que tenerla. Si usted toma a Dios en su palabra y le cree, todo terminará. Depende de usted si le quiere creer o no. La señora de Sacramento sentada allí con un problema intestinal. ¿Quiere usted creer con todo su corazón? Dios la sanará. Usted puede recibir la de usted, la super señal. ¿Qué de usted, señor Lobby? ¿Cree usted que Dios lo puede sanar? Muy bien, póngase de pie y recíbalo. Yo no conozco al hombre, pero él necesita sanidad. Es problema de la vejiga, alta presión sanguínea, problema de la próstata. Permítame decirle algo más. Usted está orando por alguien más. Es su esposa. Ella no está aquí. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Si yo le digo que está mal con su esposa, ¿creerá por su sanidad? Ella también tiene alta presión sanguínea. Crea ahora y ella sanará. La super señal. 77. Ponga su mano sobre ese hombre sentado allí al lado de usted. Usted no tiene una tarjeta de oración, ¿verdad, señor? Muy bien, crea con todo su corazón y ese problema de espalda lo dejará. Muy bien, señor, siendo que usted extendió su mano y lo iba a ayudar allí un poquito, ponga sus manos sobre él. Si usted cree, esa leucemia lo dejará y usted sanará. Amén. Si usted lo cree con todo su corazón, tengan fe en Dios. Una super señal, una señal que no puede fallar. El Dios del cielo está presente. Él prometió que lo haría. ¿No es cierto? ¿Creen ustedes con todo su corazón? 78. Miren, permítame decirles, fuera de nacer de nuevo. Todo lo demás nunca logrará el rapto, a menos que haya un germen de vida dentro de ustedes. Perecerán. Ustedes no pueden resucitar. Ustedes no tienen ese germen de vida dentro de ustedes esta tarde. Y no son cristianos. ¿Por qué no vienen aquí, pasan por aquí y me permiten orar por ustedes? ¿Lo harán? Yo no creo en toda esa simpatía que hay por allí. Ustedes no van al cielo debido a emociones. Ustedes van al cielo porque creen la palabra de Dios y aceptan a Jesucristo. Esa es la manera. Si ustedes realmente amarán a Dios, vengan aquí. Yo me siento guiado a hacer esto antes de orar por los enfermos. Le pido a cualquier persona que no tenga a Dios, que no tenga esperanza de la resurrección en esta tarde, la super señal de Dios se está moviendo entre la gente. Venga ahora mismo y crea con todo su corazón. Párrafo 79. Dios le bendiga, Señor. Que alguien más lo siga a él. Sigan viniendo, sigan levantándose y viniendo. Eso está bien, Señor. Venga, amén. Vengan aquí. El hermano Branham va para orar por la gente. El Señor le bendiga por causa de Cristo. Dios bendícelo con vida eterna. Yo pongo las manos sobre él mientras el Espíritu Santo me está ungiendo por medio de Jesucristo. Que el Dios, mi hermano que ha venido, que el Dios, eso es correcto. Formen una línea pequeña aquí. Den la vuelta y arrodíllense al lado de los asientos. Vamos a orar por ustedes en un momento. Párrafo 80. El hermano Branham continúa orando por la gente mientras el órgano toca solo creer y alguien canta. Oh Dios, te pido por esto. Papá, una simiente de Abraham, el Calvario y Dios, Espíritu, ahora que Él sea, que tú contestes la oración de ella y que juntos en las cosas de Dios, amén. Muy bien, hermanos, yo, la sangre de Jesucristo en estos, él continúa orando, las palabras no siempre se entienden. Dios, concede esta petición de nuestro hermano, que sea lleno con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, concede la unción del Espíritu Santo sobre esta mujer, que ella sea una misionera para los judíos, en el nombre de Jesús. El hermano Branham continúa orando. Un hombre en muletas quiere ser salvo, eso es maravilloso. El otro día hubo, la primera noche aquí, hubo una mujer como de 70 años de edad que vino aquí al frente y nunca había sido salva. Ella le entregó su vida a Cristo y se fue a casa y murió. Si eso no es gracia, yo no sé. Salva ahora.
que Dios envíe antes que Él venga en el interior, Él se aleja otra vez, no todas sus palabras entiendo. El padre de la niñita está aquí. Un judío viene y dice que él cree en el Señor Jesucristo. Hermana Branca, no todos entienden. Que el diablo sea esta tarde en el nombre de Jesucristo. Párrafo 81. Tienen, miren, ¿cuántos tienen tarjetas de oración? Muy bien. ¿En dónde empezamos la otra noche? O mejor dicho, ¿dónde nos quedamos? ¿Fue como en la 20? ¿En cuál fue? La I, ¿no fue así? Y 20, está aquí, esa fue en la que nos quedamos. Y 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de la letra I. Muy bien, miren, los ujieres los ayudarán a ponerse en la fila 25, 26, 27, 28. Todos la I, las de I, traigan esas tar las tarjetas de oración de la I20 a la 100. ¿Cuál es la siguiente? La J. Muy bien, señor. Muy bien. Mientras ellos vienen, vamos a orar. Veamos cómo podemos terminar con todas ellas. Muy bien, todos ustedes oren. Hermano Branca, habla con alguien en la plataforma. Ahora, J2. Todos los que tienen tarjeta de oración, pónganse de pie. Vamos a hacer algo un poco diferente ahora a lo que hemos estado haciendo. Todos los que tienen tarjeta de oración, pónganse de pie acá. Todas las cosas son posibles, solo creed, solo creed, solo creed. Todas las cosas son posibles, solo creed. Solo, miren, párense allí por un momento, solo creed. Todas las cosas son posibles, solo creed. Párrafo 82, por último, miren, para que así ustedes no piensen que la sanidad divina pertenece únicamente al evangelista, estos hombres de aquí tienen tanto derecho de orar por los enfermos como yo, como Oral Robert. O como cualquier persona, todos ellos son siervos de Cristo. Y miren, si ustedes simplemente creen, yo quiero poner manos sobre toda persona que pase por la plataforma. No solo eso, sino que quiero que mis hermanos ministros estén conmigo para ayudar a poner las manos sobre los enfermos, cada uno de ustedes, para que sí, ustedes vean que su congregación pueda ver que solo porque ustedes no son el evangelista, eso no quiere decir que Dios no está con ustedes. Simplemente es igual que con cualquiera aquí. Amén, mis amados hermanos y hermanos. Vamos a continuar y concluiremos con este glorioso mensaje titulado La Super Señal, predicado en Soundgate, California, Estados Unidos, el día 24 de junio del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 83 al 94. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje La Super Señal, párrafo 83. Y ahora miren, para ustedes que van a venir en la línea de oración, si vienen esperando ser sanados, ustedes se bajarán de esa plataforma sanos. Miren cómo. Ahora miren, miren, no me malentiendan. Vale más que entiendan esto claramente, porque aquí hay una pared, pero si ustedes no lo están entendiendo claramente, entonces algo está por suceder. Yo los amo y quiero ayudarlos, pero ustedes deben escuchar lo que les voy a decir. ¿Cómo pudiera un ser humano alguna vez ser capaz de discernir los pensamientos de la gente y observar qué sucede? Miren, ¿es eso correcto? Si esos pasos hubieran sido hechos en Sodoma, todavía estaría en pie hoy en día. ¿Ven? Más grande. Es aún, ha acontecido más allí en esa línea que lo que está escrito en toda la Biblia. En esta reunión ha sucedido más en esa línea de la super señal de la resurrección de Cristo y su presencia, demostrando que Él es el mismo Dios, el mismo, con la misma señal, haciendo las mismas cosas. Y Él mismo dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero qué hacer.
¿Es correcto eso? Miren, si él estuviera aquí ahorita usando este traje, él no los pudiera sanar a menos que ustedes le creyeran. Miren, él les pudiera decir cuál es su problema, muchas cosas como esas, pero él no los pudiera sanar porque él ya los ha sanado. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Es correcto eso? Ya está concluido. Ya está hecho. Miren, toda persona, escuchen atentamente, esta semana yo he tratado de hacer que ustedes vean la manera más excelente de hacerlo. Miren, hubo un judío en una ocasión que dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Esa era una costumbre judía, imponer las manos. Pero el romano, el gentil, dijo, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Y cuando ustedes ven su palabra manifestada, no únicamente en mí, sino en ustedes, mi fe es un don, la fe de ustedes en el Dios que envió el don. Y lo ven obrando entre nosotros. Ese es Dios. Yo quisiera poder transmitirle eso. Si tan solo yo pudiera conseguir que este grupito viera eso, sucedería otro Pentecostés aquí mismo. Si tan solo yo pudiera lograr que ustedes verdaderamente comprendieran lo que Él es. Miren, permítanme pasar por ello otra vez. Sean muy reverentes. Ahora miren, Dios prometió que estas cosas sucederían en los últimos días. Aquí están sucediendo. Yo, en cuanto a mí, yo soy un ignorante. Ni siquiera tengo una educación pública. No sé nada acerca de estas cosas. El Padre Celestial sabe que así es. Pero cuando nací en el mundo, cuando yo era apenas un niñito, yo he visto visiones y ha habido decenas de millares y todas ellas han sido perfectas. Ni una sola cosa que haya predicho ha dejado de suceder exactamente de la manera que dijo que sucedería. ¿Ven? Miren, luego ustedes se sientan allí y reclaman ser un cristiano con fe. Entonces su propia fe va al trono de Dios. Y toca al sumo sacerdote. Y él regresa por medio de un don y contesta para demostrar que él es el mismo Dios que era, que está dentro de mí y dentro de ustedes. Él es el mismo Dios, amén. Miren, ese es. ¿Alguna vez han visto la fotografía de ella allá atrás? Probablemente la tienen. Ese mismo ángel, esa luz que ustedes miran en esa fotografía. Cuando me encuentre con ustedes en el tribunal de juicio, recuerden que esto es la verdad. No está ni a 10 pies de donde yo estoy caminando ahorita. Es correcto. Si ustedes no lo creen, empiecen a pensar algo mal al respecto. Hablen al respecto. ¿Ven? Dios todavía es Dios. Él tiene que ser Dios. Él sí es Dios. Él siempre ha sido Dios. Amén. Y ahora miren, si esa unción está aquí, miren, quizás los hermanos no hacen eso, pero estos son otros ministros. Hay 9 dones que han sido enviados a la iglesia por Dios. ¿Es correcto eso? Los apóstoles, lo cual significa misioneros. Apóstoles, profetas, esos son videntes y maestros, pastores, evangelistas, todos esos dones están aquí juntos. Miren, no únicamente un solo oficio, sino todos estos oficios están juntos con el Espíritu Santo viniendo a manifestarlos. 88. Estos pastores. Ellos les han enseñado a ustedes la manera de vivir. Ustedes han seguido sus instrucciones para recibir el Espíritu Santo.
Ustedes reciben el Espíritu Santo y reciben salvación al seguir exactamente lo que esos maestros le dijeron a ustedes que hicieran. Miren, yo he venido y les he dicho a que crean en el Señor Jesucristo. Él contestará. Y aquí está por medio de otro don. Miren, ustedes están pasando debajo de la mano de todos esos dones. ¿Cómo pueden ustedes fallar? No pueden fallar. Cuando crucen por esta plataforma y el primer hombre que ponga su mano sobre ustedes, digan, gracias Dios por sanarme. Y bájense de aquí regocijándose. Ahora, inclinemos nuestros rostros todos. Señor, en la clausura de esta reunión de 5 días, yo me doy cuenta hoy aquí en la sinceridad de la gente y me doy cuenta que con el ajetreo y la tensión que Satanás quisiera poner esa confusión entre ellos para apartarlos de tener fe. Pero te estamos pidiendo, Señor, que lo detengas. Permite que el Espíritu de Cristo prevalezca, lo eche fuera de aquí. Y permite que la gente, mientras pasa por la plataforma, recuerde que está siguiendo exactamente lo que la Escritura dice que hiciera. Estas señales seguirán a los que creen. Seguramente que con 5 servicios seguidos, con la confirmación de tu presencia por medio de hablar en lenguas, por medio de la interpretación de lenguas, por medio de sanar a la gente, sacándolas de las sillas de rueda y por todo el lugar y enfermedades y cosas que han sido habladas y dicho a la gente, y luego viendo el poder de Dios salvarla. Viendo suceder todas estas cosas, seguramente que ellos creen, dando a conocer los corazones, aún el secreto en el corazón, y la gente por la que están orando, sus amados y los demás, seguramente que pueden ver que eso es el amoroso Señor Jesús. Ahora permite que Él venga en su poder, en su fuerza. Yo bendigo a mis hermanos aquí, Señor, que se van a parar conmigo. Estos pastores y maestros que me han ayudado, que se han parado aquí a mi lado. Dios, bendícelos, que sus manos y cuerpos sean cargados con el Espíritu Santo. Y si esta gente está enferma, ese es el hijo de alguien, es la madre de alguien, es el papá de alguien, es el esposo de alguien. Es la esposa de alguien. Pudiera ser la mía. Oh Dios, con la sinceridad más profunda, permite que esa gente entienda que ya está sanada. Ella únicamente tiene que aceptarlo. Concédelo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y que sea sanado cada uno que pase por esta fila esta tarde, mientras ponemos las manos sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 91. Voy a pedirle a mis hermanos aquí que formen una línea a lo largo de aquí. Suban aquí a la plataforma. Vengan aquí al frente y formen una línea mirando en esta dirección. Eso es correcto. Ahora miren, formen otra línea en este lado. Amén. Es tiempo de acción ahora. El Espíritu Santo mostró que está presente. La palabra se ha confirmado a sí misma. Ahora es la oportunidad de ustedes para actuar. Esta es su oportunidad. ¿Cuántos creen? Muy bien. Mientras pasan por esta línea esta tarde, pasen creyendo. Regresen a su asiento dando alabanza a Dios. No importa lo que tengan, crean de todas maneras. Si hay algún inválido, creo que hay alguien aquí que puede empujar una silla de ruedas. Permitan que los empujen hasta aquí. Nosotros nos bajaremos e iremos allá y oraremos por ellos. No los tienen que traer a la plataforma. Iremos allá. Ustedes no tendrán que levantarlos ni nada. Solo tráiganlos aquí y nos bajaremos y oraremos por ellos. Miren, ¿cuántos en este edificio que están sanos pueden unirse con nosotros en oración? Miren, desen la vuelta, por favor.
Pongan las manos sobre estas personas y oren por ellos. Miren aquí a esta plataforma. La presencia del Espíritu Santo, una súper señal. Esta señal nunca había sido hecha en la iglesia desde los días de los apóstoles. Aquí está un historiador parado aquí ahora mismo. Nunca había sido hecho desde los días de los apóstoles. ¿Por qué? Esta es la luz del atardecer. Sodoma está por todo alrededor de aquí. Es para la iglesia llamada salir fuera. Miren, esta es la cosa que Dios quiere que hagan. Pasen por aquí y tan pronto como pasen, vengan con su fe puesta en Dios y digan, yo lo creo ahora mismo, Señor, y lo acepto. Se pueden bajar de la plataforma. Todo ha terminado entonces. Muy bien. Miren, quiero que toda la gente en la audiencia también ore con nosotros ahora mismo, mientras inclinamos nuestros rostros a medida que la gente pasa. Quitemos esto de aquí para que ninguno lo pise. Miren, hermanos, uno de ustedes aquí tome esto. Hermano Cot, quizás si usted 94, oh, algo tiene que suceder, ¿no es así? ¿Cuántos creen que va a suceder? Yo lo creo. Miren, todos inclinemos nuestros rostros ahora reverentemente mientras oramos. Y permitan que la audiencia empiece a venir para pasar ahora. Nuestro Padre Celestial, esta mujer está abriéndose paso hacia adelante ahora en esta gran línea de oración para esta tarde. Ella es la primera que está pasando. Mano tras mano será puesta sobre ella y sobre otros a medida que pasan, mientras las oraciones se están elevando en todas partes. Ahora, Señor, esto es. Yo no creo que tú pudieras hacer más de lo que ya has hecho. Tú has demostrado tu presencia, has confirmado tu palabra, has hecho todas estas grandes cosas. Y ahora, Señor Dios, que así sea, que cada uno sea sanado a medida que pasa. En el nombre de Jesucristo, concédelo, Señor, a medida que ellos pasan. En el nombre de Jesús, sanidad, concédelo, Señor. El hermano Branham ora por más gente enferma. El Espíritu Santo está aquí. Pueden irse creyendo ahora. Tómenlo a él en su palabra. Yo quiero detener la línea solo un momento. ¿Ven ustedes a este niñito de color? Anoche él fue sanado y sacado de una condición paralítica en una silla de ruedas. Aquí él está andando por aquí para dar gloria a Dios. Sigan orando todos, sigan orando. Ustedes están en la presencia de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Super Señal, servicio realizado en Saugatie, California, Estados Unidos, del día 24 de junio del año 1962. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. De inmediato vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice, gracias, hermano Borders. Se pueden sentar. Ciertamente considero esto un gran privilegio el de estar aquí esta noche y no sé si yo pueda pronunciar el nombre correctamente. Santa María. Santa María. Me imagino que esa es la manera que ustedes lo pronuncian y es mi primera oportunidad de estar aquí en esta ciudad hermosa y estoy disfrutando la atmósfera del buen compañerismo y del clima magnífico. Pasamos por Fines el otro día cuando la temperatura estaba como a 111. Cuando llegamos aquí, bueno, yo estaba a punto de buscar mi abrigo. Eso es. ¿Es este el clima todo el año? ¿Algo como este?
Alguien dijo que era prácticamente de esta manera todo el tiempo. ¿Tienen ustedes una casa desocupada por aquí que les gustaría rentar por un tiempo? Este es sencillamente y verdaderamente un magnífico lugar para vivir en esta clase de clima aquí. Yo, para modos. Alguien me estaba diciendo en el restaurante hoy, dijo, bueno, nuestra temporada más calurosa del año es alrededor de diciembre. Dijo que estaba asando algo en el patio de atrás para la Navidad. Miren, si ustedes fueran de mi región y asaran en el patio de atrás, ustedes tendrían puesto un abrigo y orejeras y se sentarían en un trozo de hielo en alguna parte para asar. Es bueno que Dios ha preparado esta tierra de tal manera que todos podemos estar contentos. Si nosotros tan solo tratáramos de estar de esa manera, vivir contentos y estar agradecidos de Él por lo que tenemos. Yo estoy muy seguro que una de las grandes faltas de nosotros es que no somos lo suficientemente agradecidos con lo que tenemos. Él ha sido tan bueno para con nosotros de darnos tantas cosas buenas. Y no parece que nosotros las apreciamos tanto como las deberíamos apreciar. Párrafo 3. Yo he tenido la oportunidad de viajar bastante alrededor del mundo varias veces y de ver las otras naciones y las gentes y cómo ellos tienen que vivir y todo. Hay un viejo refrán que dice, es grandioso ser un americano. Bueno, eso es solo un poco más que un refrán, es una verdad. Eso verdaderamente es una realidad. Sí, es una realidad. Cuando podemos tener suficiente para comer y estamos en paz, y nuestras pequeñas dificultades son menores. Y nosotros casi estamos viviendo en un milenio. Si tan solo pudiéramos echar fuera del camino el pecado, creo que entonces sería un milenio. Pero estamos contentos de que tengamos esta nación. No sabemos cuánto más tiempo seremos capaces de tenerla de esta manera. Pero confiamos que será así hasta que venga el Señor Jesús. Este es nuestro último grande agarre de civilización, según creemos, y ver a las otras naciones, cómo ellas se han levantado y caído, y vemos que la nuestra va en la misma ruta, así que nosotros estamos tristes por eso, pero sin embargo, sabemos que eso únicamente habla de que tenemos una ciudad y una nación que nunca perecerá. Párrafo 4. No hace mucho tiempo fui a un árbol donde yo solía ir cuando era muchachito, y era un árbol muy grande y hermoso. Era lo que nosotros llamamos allá en el este central, un haya. Y ellos son árboles de larga vida y muy bonitos cuando se extienden, cuando no están ahogados con otros árboles y no les han dado forma. Y yo pensé, ese árbol estará en pie de varias generaciones por varias generaciones, pero ustedes saben ahora es solo un tronco de árbol talado. Y yo recuerdo siendo, cuando yo tenía 7 u 8 años de edad, había un manantial más abajo de él. Yo solía ir a beber de ese manantial. El manantial aún se secó, el árbol se murió. Párrafo 5. Yo recuerdo la casa vieja en la que vivíamos. Era una casa de troncos. Mamá tenía un pedazo de vidrio, un espejo que ella clavó en un árbol allá afuera, donde teníamos una pequeña banca para lavar. Y veníamos del campo y nos lavábamos, y teníamos un viejo saco de harina que mamá había arreglado como una toalla. Yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron que vivir de esa manera o no, pero nosotros los kentuckianos tuvimos unos tiempos bastante difíciles. Así que recuerdo que ella solía sacar los hilos de la parte de abajo de él y hacer como pequeños flecos para que colgaran. Y esa toalla áspera. Y cuando nosotros los niños nos bañábamos con ese ¡fiu! Y teníamos que ser restregados, es casi nos quitaba la piel. Para José. Y yo solía ver a mi padre, un hombre pequeño pero fuerte, era un talador de árboles. Y él llegaba, se enrollaba las mangas cuando se iba a lavar. En aquel entonces, me imagino, estaba en sus 25 años, 30 años, y tenía músculos muy grandes y fuertes. Yo oí a un hombre que me dijo, fue el año pasado, un hombre que solía trabajar para nosotros, dijo que él lo vio a él cargar un tronco de fresno de 900 libras él solo.
Y yo pensé, el brazo de ese hombre. Dije, vaya, él vivirá 150 años, pero ustedes saben, él murió a los 52 años. Eso demuestra que aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos una para venir. Eso es correcto. Nosotros estamos buscando una la cual durará para siempre. Amén. Párrafo 7. Y miren, amigos cristianos, esta siendo mi primera vez entre ustedes aquí en su ciudad, y yo lo considero un gran privilegio que ustedes, pastores, me hayan invitado a venir. Y yo estoy aquí para hacer todo lo que yo pueda para el reino de Dios, y no me considero un predicador, yo soy pero yo amo al Señor. Si un buen predicador lo ama mejor que yo lo amo con mi ignorancia, me pregunto cómo se pueden quedar quietos, cómo son capaces de soportarlo. Porque algunas veces me pongo con tanto amor en mi corazón por él que sencillamente no puedo quedar quieto. Y esto no es algo que empecé desde que me empecé a envejecer. Yo empecé esto cuando era apenas un joven. Siendo apenas un jovencito, yo le entregué mi vida al Señor Jesús y le serví desde entonces. Y cada día, mientras que sé que me estoy acercando a las riberas del otro lado, se pone más dulce cada día. Yo sencillamente lo amo a medida que los años pasan. Párrafo 8. Yo vengo para poner mi compañerismo con ustedes, hermanos y hermanas, y todos nosotros juntos para traer para el reino de Dios, para tener las bendiciones de Dios con nosotros y para traer el pequeño mensaje que el Señor me ha dado para ustedes y oír el mensaje de ustedes que Dios les ha dado a ustedes, para mí. Y oraremos por la gente enferma y veremos si hay alguien que se quiera unir a esta gran fila. No es una denominación, sino solo es un compañerismo con Cristo. ¿Ven? Nosotros no representamos ninguna denominación. Estamos a favor de todas ellas, nada en contra de ninguna de ellas. Pero en cuanto a nosotros, nos quedamos independientes. Y como dije el otro día, nosotros estamos aquí pescando juntos con la red. Mírenla. Párrafo 9. Jesús dijo, el reino de Dios es como un hombre que tomó una red y la echó en el mar. Y cuando él tiró de la red, cuando sacó la red, él tenía de toda clase. Por supuesto, él tenía buen pez y pez que se alimenta de carroña y cangrejo del río y tortugas y serpientes y sapos y todo lo que está en el agua. Pero eso es lo que pesca el avivamiento. ¿Ven? Eso es correcto. Así que nuestros hermanos de aquí han estado pescando con redes en sus esquinas y en las otras esquinas han estado pescando con la red. Y miren, yo vine a poner mi red con la de ellos para que podamos alcanzar muy lejos alrededor, todo alrededor. ¿Ven ustedes? Y tirar con todas nuestras fuerzas. Y eso es por lo que estamos aquí, para tirar juntos, para ver sencillamente, no podemos permitir, sino lo que es, después de saber lo que sabemos acerca de Cristo. Es poner todo esfuerzo que podamos poner. No queremos que nadie se pierda ese glorioso lugar que él ha ido a preparar, hermano Branham. Entonces, perdónenme. Y estamos aquí para ayudar. Miren, yo trataré. Y párrafo 10. Ellos dicen que no ha venido aquí ninguno de los hermanos, no creo yo, de los grandes evangelistas como el hermano Billy Graham, como Oral Roberts y esos grandes evangelistas. Y yo quisiera, probablemente algunos de ustedes los han oído. Y me supongo, siendo una ciudad pequeña y de haber bastantes gastos conectados con una reunión grande de esa clase. Y me imagino que los gastos del hermano Robert cada día son más de 10 o 12 mil dólares al día por su televisión, radio y lo demás. Y me imagino que los de Billy Graham son iguales a esos, o quizás más. Miren, ¿cómo pudieran esos hombres venir a un lugarcito como este? Ellos no pudieran venir, ¿ven? Pero cuando el Señor me llamó, ustedes saben, yo nunca empecé en ninguna radio, ni en la televisión, ni nada así, pues yo estaría, ustedes saben, ligado. Para que así yo pudiera ir a cualquier parte que el Señor me llamara, porque yo no necesito dinero. Así que yo sencillamente no tengo programas que patrocinar ni nada en lo absoluto. Y solo voy a tener compañerismo con la gente y a donde el Señor me llame a ir. Y yo he tenido grandes privilegios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo.
Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana o si no el día martes, estaremos continuando con la lectura de este nuevo mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 27 de junio del año 1962. Agradeciendo a todos ustedes y a Dios primeramente, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, por este maravilloso tiempo que tú nos has dado vivir, oh Padre. En Lucas 17:30 tú dices que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, estos gloriosos mensajes, cómo se han manifestado en este último tiempo, Padre. Oración que tú dijiste es que cuando este mensaje salga, Habacuc 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar. Oh Padre amado, esa tierra está en nosotros, Señor. En estos cuerpos mortales que rodean los 16 elementos, esa es la tierra que está llenándose del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Oh Padre amado, muchas gracias por este momento tan glorioso que tú nos has dado, Señor. También dijiste en Joel 2:25 que yo os restituiré los años que comió la arruga, el revoltón, el saltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y esa es tu palabra, oh Padre. Muchas gracias. Si tienes un día más, Padre amado, regresaremos contentos y alegres para servirnos de este alimento especial que tú nos tienes preparado todos los días, oh Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que también está escuchando, lecturando, Señor, para que juntos conozcamos más de tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Escena terrible después de la caída, que el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vencidos por Dios. Señor,
tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caridad, jugando fuerte que pregonaba a gran voz. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida, pero el Cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el Cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el Cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua.
cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Él hará que sea para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba. Cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Podemos tomar.